Bueno, buenos días a todas y todos desde el equipo del Proyecto Estratégico de Acompañamiento a los Proyectos TICA. Les damos la bienvenida al cuarto y último día de esta Semana de los Pueblos Indígenas y Territorios de Vida. Esta semana empezó el lunes pasado, el 9 de agosto, en el que celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y estuvimos compartiendo a lo largo de toda esta semana encuentros regionales de Proyectos TICA. El objetivo de estos encuentros es promover el intercambio entre proyectos, y ese intercambio hoy se va a dar entre proyectos de la región sur. Hoy va a facilitar este intercambio nuestra compañera del equipo estratégico de acompañamiento a los proyectos TICA, Beatriz Nussbaumer. Beatriz, que todos le conocemos como Trixie, es docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, jefa de cátedra de Sociología y Extensión Rural, investigadora de CONICET y trabaja hace muchos años junto a comunidades indígenas en temáticas relacionadas con conflictos y transformaciones territoriales. Dixie. Hola, buenos días a todas y a todos, espero que estén muy bien. Bueno, sí, estamos cerrando un ciclo de conversatorios, de encuentros regionales. En esta semana, que como decía Edu, se declaró como de interés de los pueblos originarios y de los territorios de vida, agregamos nosotros. Y lo primero cuando se me ocurría en relación a la apertura de esto era, bueno, ¿por qué se declara un día, una semana, para trabajar un tema, ¿no? Para instalarnos? Pueblos indígenas, territorios de vida, y bueno, claramente es una estrategia a nivel global, a nivel mundial, pero que nos permite llegar incluso hasta las comunidades en esas diferentes escalas, de discutir, de reflexionar, de problematizar la situación de los pueblos indígenas, de visibilizar los proyectos, cómo llevan adelante las estrategias para el desarrollo endógeno, el desarrollo que ellos y cada uno de los pueblos está identificando, definiendo, y por qué no también instalarlo, ¿no? En las agendas, en la agenda pública, que se discuta en las escuelas, que se discuta, que se reflexione sobre la situación, de las agendas también gubernamentales, de lograr cierta atención de los medios de comunicación y de ver de qué manera también se acompaña este proceso intercultural para una sociedad mejor a partir, digamos, también de instrumentos de política pública. Bueno, acá estamos presentando unos proyectos que son los que corresponden a Patagonia, a la provincia de Neuquén especialmente, y tenemos ya la presencia de varios de los referentes de estos proyectos que vamos a presentar. Pero bueno, estamos en ese proceso, compartiendo después de 4 días reflexiones en torno a los desafíos, las oportunidades que se están presentando en cada uno de esos territorios para el desarrollo, ¿sí? A partir de también propuestas como la propuesta del PPD, de los programas de pequeñas donaciones y de esta propuesta a nivel global de territorios indígenas de conservación, territorios de vida, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a hacer una primera presentación sobre los tres proyectos que hoy van a exponer sus referentes. Y luego vamos a darle las palabras a cada uno de ellos para que nos puedan compartir sus experiencias y determinados temas que les parecen importantes como para compartir, para ir construyendo juntos. Así que voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien. Bueno, además está decir que agradecemos muchísimo. Hace ya una semana y media que volvimos de una recorrida por los tres proyectos. Estuvimos en Patagonia junto a Juan Cruz de Micheli de la Facultad de Agronomía, Estela Lemunau del equipo también de la Facultad de Agronomía Intercultural y a Malena Pell Richards, que además está en GEMAS.
Bueno, hoy vamos a presentar estos tres proyectos y voy a ir directamente a la primera experiencia, que es el proyecto Protección de los Menucos de la LOF Quintriquegu, sitios de alto valor para la conservación de la biodiversidad. Bueno, este proyecto se desarrolla en el paraje Paso Coihue, en el departamento de Los Lagos. Participan 20 familias, aproximadamente 45 personas, los pueblos van creciendo, las comunidades también, así que capaz que hay números acá para ajustar. Las problemáticas que ellos detallan, que fueron disparadores de pensar estos proyectos, tenían que ver con un proceso avanzado de degradación de la biodiversidad en los menucos, por invasión de la flora y de la fauna exótica, la necesidad también de generar nuevas estrategias de ingresos para las familias, y también la pérdida o erosión, no necesariamente es la pérdida total, de los conocimientos ancestrales relativos a sus territorios y a sus prácticas culturales. Bueno, los objetivos que se plantean entonces es fortalecer la organización comunitaria con eje en el CUMEFELEN. Probablemente de los tres proyectos vayan a tener oportunidad de explicar desde la cosmovisión mapuche, que es el CUMEFELEN. Pero en principio estamos hablando del buen vivir. Bueno, promover el desarrollo de prácticas culturales y espirituales de modo permanente, vinculada a una naturaleza y al uso sustentable, la conservación y recuperación de la biodiversidad, y generar estrategias de ingresos para las familias, en especial para las mujeres. Las actividades realizadas tuvieron que ver en sus primeros pasos sobre cuál es el menuco, son varios de los menucos que están presentes en los territorios, cuál es el menuco más afectado, el menuco la UEN como sitio también donde se encuentran flora y fauna y creencias muy importantes para los pueblos, compra de herramientas e insumos para la limpieza y el cierre de los menucos, la realización de una ceremonia comunitaria pidiendo, digamos, permiso para trabajar en ese menuco, y ya un avanzado estadio de limpiar ese menuco de la flora exótica y comenzar con ese posteo para el cerramiento, para cuidarlo en especial de animales como el jabalí, para que no dañe la flora y el menuco, ese ecosistema tan frágil que tienen ahí en Patagonia. La primera fotografía que ven acá tiene que ver con cómo un jabalí va destrozando, va rompiendo ese ecosistema tan delicado del menuco. La siguiente fotografía es, ya en el territorio también, la celebración que nos compartió Manqui sobre el pedido de permiso de trabajar en el menuco, cuando en oportunidad de la visita también participamos de esa ceremonia. Y la última fotografía es ya el trabajo mismo del posteo, ¿sí? del plantar los postes con herramientas que pudieron comprar del proyecto para ir cerrando ese lugar tan importante desde el punto de vista cultural para su pueblo y desde la biodiversidad también. No, el segundo proyecto que va a presentar es el Plan de Ordenamiento Integral del Territorio Comunitario Mapuche. Esto se desarrolla en la cuenca del Huechulafquen y también en lo que son los territorios de las comunidades Raquitué, Las Quenche, Curruhuinca y Cayún. Están acompañados por personas que participan en el área de comanejo del Parque Nacional Lanín, ¿sí? Y son aproximadamente 670 varones y 560 mujeres que están involucradas en este proyecto y también son del pueblo mapuche. Las problemáticas que ellos definieron como importantes para abordar a partir de este proyecto eran principalmente esto que también lo veíamos en el anterior, los procesos de degradación ambiental y erosión de los valores culturales de los territorios ubicados en el Parque Nacional Lanín por efectos del turismo. Un ordenamiento territorial que no incluye la cosmovisión mapuche y no tiene la valoración de las creencias sobre los sitios importantes para la conservación de su biodiversidad. Y Trofimogen, probablemente no lo esté pronunciando muy bien, ya me van a corregir Fidel y Silvia.
y la invisibilización y empobrecimiento de los conocimientos ancestrales sobre sus territorios. Bueno, en base a estas problemáticas, definieron contribuir al proceso de un ordenamiento integral del territorio bajo la cosmovisión mapuche en función de fortalecer la estrategia de vida comunitaria mapuche, Kumefelen, Buen Vivir, mediante la identificación de lugares de alto valor cultural y espiritual para el pueblo mapuche, difundir y concientizar a la población estable y a los visitantes del área sobre la importancia de respetar, resguardar y preservar la espiritualidad del medio que los rodea, proporcionando conocimiento indígena para el bien común. Bueno, tanto el proyecto anterior como este tuvieron retrasos al inicio por la situación de pandemia que afectó fuertemente a las comunidades y llevaron adelante también procesos de ajuste que les permitieron ya ir avanzando sobre determinadas actividades. En principio han realizado encuentros entre comunidades con la presencia de un machi para fortalecer el kimun, conocimiento mapuche del territorio, compraron el equipamiento para las comunidades, comenzaron ya con un mapeo participativo de zonas de alto valor cultural y biológico, está en proceso la sistematización de saberes, algo que también se está desarrollando en otros proyectos sobre los sitios culturales y biológicos, y en la readecuación fueron dando lugar también a otras problemáticas, a emergentes situaciones importantes que debían fortalecer, como por ejemplo la capacitación sobre los derechos de los pueblos originarios, respectiva a la consulta libre previa e informada. Adecuaron el proyecto, incluyendo también la mejora en el proceso de comunicación en general. Como ya sabemos, la conectividad fue algo que surgió muy evidente como necesario para fortalecer para todos en esta situación de aislamiento, pero principalmente también para los pueblos originarios que no están recibiendo una respuesta adecuada respecto a esto. Entonces, dentro de comunicación está la recuperación de un centro cultural mapuche para favorecer los encuentros, para favorecer otras actividades, también la facilidad de la movilidad y el mejoramiento de la conectividad en un centro comunitario. Bueno, y acá hay unas fotografías, ¿no? En las primeras son estos encuentros que hacíamos referencia, luego la sistematización, la capacitación, ahí están trabajando ya en el área de comanejo, el centro cultural que está en la comunidad de Raquitué, y también un mapa sobre el Parque Nacional Lanín, en el cual ya comienza un proceso de identificación de sitios en los cuales se buscaría, digamos, identificar y lograr la visibilización de los valores de esos sitios importantes para la cultura del pueblo mapuche. Bueno, el tercer proyecto está ubicado en la meseta, en el periurbano de la ciudad de Neuquén Capital. El proyecto apunta al resguardo del Parque Bardas Norte y acceso al agua para fines múltiples en el territorio comunitario de la comunidad Nehuen Mapu, ¿sí? También en Neuquén, involucra a 35 familias, a 43 hombres y 43 mujeres y a 21 niños del pueblo mapuche. Bueno, este proyecto ya cerró, era un proyecto, o está cerrando, es un proyecto que era más corto y principalmente se buscaba atender problemáticas que también han surgido en otras experiencias en los días pasados, que tienen que ver con el escaso o nulo acceso al agua para los territorios de vida, la vulnerabilidad del paisaje y de la flora nativa del territorio, en este caso por la superposición con áreas protegidas, y también zonas de crecimiento de la frontera urbana y extractiva, eso fue muy claro también en la visita, la necesidad de generar estrategias para fortalecer el autoconsumo y también quizás ingresos para las familias. Entonces, como objetivo, se plantearon promover la autoproducción de alimentos para las familias de la comunidad mediante el acceso al agua para el riego y para animales. Recuerden que estamos hablando de una zona de meseta, ¿no? Una zona seca, con poco acceso al agua, y en este caso a su vez limitado, ¿no? Limitado por el avance de la frontera. Bueno, entonces las actividades que realizaron
tuvieron que ver con un involucramiento muy fuerte de la comunidad en el proceso de sistematización del terreno, del zanjeo de la construcción de la platea, para la instalación del sistema de conducción, acumulación y distribución comunitaria de los predios, la colocación de los materiales de captación, acumulación y distribución. Realizaron también pruebas hidráulicas del sistema y están en talleres de capacitación en manejo del sistema hidráulico, de río y de huerta agroecológica. También están en proceso del diseño de acuerdos de regulación y gestión comunitaria en relación al agua. Acá hay algunas fotografías, creo que el primer mapa, después Amaru y Antú quizás me corrijan, creo que el mapa lo invertí, pero bueno, era por una cuestión de poder incorporarla dentro de las fotografías, donde hay un diseño muy particular de qué manera acompañaría ese territorio comunitario, tanto, digamos, la distribución de los predios familiares, como los sitios y los centros de encuentro comunitario, y también la distribución del agua. ¿Sí? Acá hay una fotografía en la central que refiere al proceso de colocar esos caños, haber hecho el zanjeo, ya con lo que ven al fondo, la platea y, digamos, el tanque cisterna para acumular el agua para luego la distribución. Y bueno, finalmente acá arriba tenemos a una compañera de la comunidad ya mostrando cómo esa prueba hidráulica daba resultado y salía el agua, y abajo, en combinación con otros proyectos, cómo han avanzado también en el diseño de delimitación de las huertas agroecológicas. Me faltó decir que los dos primeros proyectos que se encuentran en parques nacionales, en el Lanín y el Nahuel Huapi, están acompañados por el área de comanejo, con apoyo institucional desde la dirección de los parques, y también en este caso, en el proyecto de la comunidad Nehuen Mapu, con un fuerte apoyo del INTA, ¿sí? Con técnicos y técnicas muy comprometidas también en este proceso de diseño y trabajo para el acceso al agua. Bueno, estas eran las imágenes y una breve introducción que yo quería compartir con ustedes. Y acá ya tenemos la presencia de varios y varias referentes de los proyectos. Tenemos a las mujeres de la comunidad Quintriqueu, a Mancay, probablemente esté con Patricia y con Cintia. Tenemos a Silvia Cañicul y Fidel Colipán. Y también están Amaru y Antu Nahuel para también hablar sobre el segundo proyecto. Entonces, quisiera compartir con ustedes lo que, como metodología que veníamos planteando, fueron las preguntas disparadoras, ¿no? O sea, dimos una primera mirada sobre de qué tratan cada uno de los proyectos para compartir con las y los compañeras y hermanos de las otras comunidades. Nosotros dijimos, podemos avanzar en estas reflexiones con algunas preguntas disparadoras, y las vuelvo a recordar. La primera era, ¿cuáles consideran que fueron los aportes y logros más importantes del proyecto al cuidado y fortalecimiento de su territorio y de su comunidad? ¿Y cuál fue el rol de las mujeres en el proyecto? ¿Sí? En relación a las dificultades y logros alcanzados durante la ejecución de los mismos en el contexto de pandemia, ¿cuáles fueron los aprendizajes? Porque claramente situaciones de crisis, de transformaciones, han generado también nuevos aprendizajes y ciertas habilidades adquiridas, pero por otro lado también ponen en tapete otras dimensiones. ¿Y qué haría falta para fortalecer la gobernanza y el resguardo de los TICA, o los de los territorios de vida? Entonces, acaba de, digamos, de desconectarse a Mancay, pero quisiera entonces pasar la palabra para compartir entre todos las experiencias del proyecto de que lleva adelante la comunidad Raquitué. Si está Silvia, ahí volvió. Bueno, se desconecta, pobre. Ahí están. Está Silvia y Fidel. Silvia Cañicul es huerquén de la comunidad Raquitué, y Fidel Colipán es integrante del proyecto también, es miembro de la comunidad Curruinca, que es huerquén de la zona Huiliche de la Confederación Mapuche, integrante del área de comunidad.
Entonces, si les parece bien, empezaríamos con ese proyecto, con Fidel y con Silvia, para que ellos nos puedan compartir el desarrollo de esa experiencia. Hola Fidel, bienvenido. Bueno, Mari, ¿cómo estás? Mari, compañero de la FAUBA, ¿no? Y bueno, un gusto, la verdad es que es la primera vez que podemos estar en una reunión de este tipo con este proyecto, ¿no? Que es tan importante para nosotros los que estamos acá en el territorio este, ¿no? En el sur, aquí en Huiliche, y sobre todo por las políticas que el Estado argentino también ha ido desarrollando, ¿no? A través de un organismo como Parques Nacionales, en la cual hay mucho que hacer, mucho que restaurar para el pueblo mapuche, ¿no? Entendiendo de que nosotros venimos ya casi 20 años de manejo, que es una política que se acordó, es un acuerdo institucional entre el Parque Nacional, el directorio del Parque Nacional o la administración del Parque Nacional con la Confederación Mapuche, ¿no? Igual hoy lo que evaluamos, digamos, de estos 20 años es un comanejo o una política que se ha ido degradando, digamos, hasta tal punto que creemos que ya hay que dar otro paso, digamos, ¿no? Y en función de eso es que venimos trayendo discusiones muy de fondo con la gente del parque. Justo tengo una gallina en medio al fondo. Y así que me voy a salir de acá. Le decía que hay una necesidad de ir ordenando el territorio en función de lo que el parque va dejando, ¿no? Entendamos que el parque lleva adelante una normativa en los territorios que se desprende de una ley de la dictadura militar. Entonces, es imposible convivir con esa normativa de parque a los tiempos que ya estamos hoy viviendo y avanzando, digamos, ¿no? Porque en realidad choca permanentemente esa disposición, esa norma, con la idea de vida que tienen las comunidades mapuche, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho ya una primera etapa, por decir, y este proyecto, lo que nosotros queríamos también, ¿no? que venga a fortalecer y a proyectar esa idea que debemos tener para poder mirar más cerca, digamos, esta idea de gobernanza, ¿no? Entonces, creo que fue muy importante en principio el proyecto, porque de alguna manera, si tenemos que evaluar las situaciones que hemos vivido, que lo ha vivido todo el mundo, bueno, con el tema de pandemia, nosotros tenemos que hacer malabares para poder mantener el espíritu y el principio del proyecto, ¿no? Entonces, que hayamos logrado instalar otra vez los talleres, toda esta discusión que veníamos trayendo que tiene que ver con recuperar el conocimiento mapuche para poder planificar cómo nosotros proponemos al parque cambios de fondo, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de la autogestión, digamos, de las comunidades. Entonces, por decir, se han sacado, digamos, conclusiones muy buenas, ha habido contenido muy bueno de los talleres que hemos realizado, pero seguimos en la necesidad, digamos, ¿no? De seguir generando conceptos, renovando conocimiento, recuperando conocimiento, porque esto se trata de eso. Nosotros entendemos que si no recuperamos el conocimiento mapuche, bien, no podíamos hablar bien de nuestro territorio, digamos, ¿no? Para tener esa idea de cómo ordenarlo. Así que es muy importante. Hemos estado trabajando todo este tiempo con esta dificultad que se lo ha presentado, ¿no? A todos, que es la pandemia, y que tuvimos que
reinventarlo, por decir nuevamente. Y por suerte, no, hasta la hora no se ha tocado de lleno el objetivo que teníamos, que era fortalecer estos espacios mapuche para poder seguir creando herramientas que tengan que ver con ese ordenamiento, ¿no? Muchas gracias, Fidel. Bueno, por ahí, me extendí bastante, ¿no? Ni siquiera saludé a Silvia, le di el pase a Silvia. Dale, hacerle el pase a Silvia Cañicul. Sí, Silvia. Sí, Mari, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Silvia, ¿podés prender la cámara si te conoces? A ver si puedes. Dale. ¿Ahí? Ahí, Silvia. Muy bien. Bien. Mari Compuché, buen día para los compañeros de la FAWA. Mi nombre es Silvia Cañicul y yo pertenezco a un LOF, una comunidad en Raquitué, dentro del Parque Nacional Lanín. Y en este momento estoy ocupando el cargo como Inán Lonco, segundo Lonco de la comunidad. Así que soy autoridad mapuche de la comunidad. Así que en principio, agradecer por este espacio, es la primera vez que nos toca estar y trabajar sobre todo con este proyecto que es el TICA, ¿no? Si bien decía Fidel, este proyecto ha venido a fortalecer, la verdad que muchas de las cosas que tenemos por hacer, recuperar, nuestros conocimientos que a nosotros se nos ha perdido esto, ¿no? Y esto, este proyecto, para nosotros ha venido a darnos un gran apoyo, una gran ayuda. Así que yo la verdad que más que agradecida de este trabajo, varias cosas por hacer. Obviamente que tenemos varias cosas por trabajar en cuanto a lo que es también las capacitaciones en el territorio. Así que ha sido un gran fortalecimiento, si bien la pandemia nos ha atrasado bastante, pero bueno, continuamos con este trabajo. Por ahí Trixie hablaba de algunas preguntas disparadoras del trabajo, sobre todo en el rol de las mujeres en el proyecto. Hoy estamos siendo mayormente participantes de este proyecto, las mujeres mapuche, ocupando distintos roles, tanto de asistencia como coordinación, como acompañamiento filosófico. Somos autoridad de las comunidades. Esto habla de la importancia y el avance en relación a la igualdad de género, ¿no? Dentro de lo que son las comunidades. Aparte de eso, nosotros también tenemos, somos mamá, tenemos familia, así que varias son las actividades que nosotros como función ocupamos como mujer, ¿no? La verdad que ha sido un gran aporte este proyecto, poder llevar a la mesa de discusión dentro de un marco de comanejo que estamos llevando, el conocimiento, el pensamiento mapuche, y sobre todo el ordenamiento en territorio. Poder discutir, poder fortalecer las bases filosóficas, ¿no? De nuestras comunidades espirituales, políticas. Así que, en cuanto a organizaciones internas de las comunidades en territorio, en estos últimos tiempos se ha podido hacer algunas pequeñas reuniones, hemos hecho algunos encuentros,
se han podido comprar algunos equipamientos. Varias cosas que... Y además, hoy por hoy estamos ya, hemos definido para estos días hacer talleres, dos talleres que tienen que ver con el fortalecimiento, con este fin vino este proyecto. Por otro lado, que se hablaba de la consulta previa, eso también se incluyó en el proyecto ahora. Así que tenemos bastante tarea para hacer. La verdad que bastante amplio y no va a faltar tal vez tiempo, ¿no? Pero este tiempo es como bien decíamos nosotros, de que la pandemia ha venido a retrasar varias cosas. Así que hoy medio rapidito va a ser todo, si bien ya tuvimos la visita de la gente de la FAO en la comunidad, así que se llevaron ellos también la problemática de la cual la gente le ha comentado. Así que bueno, por ahora eso es mi kimun. Muchas gracias Silvia y Fidel por las palabras. También para destacar está Juana Aigo, que en este momento está de viaje y no ha podido participar en este conversatorio. Juana Aigo es doctora en ciencias biológicas, es mapuche, acompaña a las comunidades en este proceso como referente y coordinadora técnica y también es investigadora de CONICET. Muchas gracias a Amalia y Silvia y Fidel. Si quieren agregar unas palabras más, todavía tenemos un poquito de tiempo. En relación quizás a esto del resguardo, la gobernanza de los territorios de vida. Bueno, nosotros por el momento creo que es lo que hemos podido hacer. Sí, yo creo que está bueno poder compartir, digamos, más conceptos, quizá a lo mejor para el futuro. Yo escuchaba por ahí en una idea que se tenía del conocimiento mapuche, que muchos lo caracterizan como costumbre, ¿no? Y... yo creo que tiene que ver con los distintos conceptos, que yo largo esta nada más y después seremos como para seguir dándole, clarificando. Escuchaba hoy, el litro fimogén es diversidad de vida, es muchas vidas, que se compara a veces con el concepto de biodiversidad. Y son conceptos distintos, digamos, ¿no? Porque la biodiversidad es un concepto occidental en la cual ve un par de cosas que no son las mismas que ve el pueblo mapuche en este caso, ¿no? Porque se ve la fauna, la flora, pero como un elemento así muy material que no le da la trascendencia de vida que tiene el concepto itrofimogén, digamos, donde el pueblo mapuche, todos creemos que la montaña, el lago, los espacios, el bosque, todo tiene vida. Y cada espacio, cada elemento, tiene su gen. Son los que cuidan de ese espacio y todas las veces que nosotros queremos concurrir a algún lugar, tenemos que pedir permiso y le tenemos que pedir permiso a ese gen. Entonces, por eso yo creo que por ahí a veces no se entiende mucho. Porque muchos creen que es igual, o sea, biodiversidad es lo mismo que itrofimogén, y no es así. Así que bueno, eso como para aportar, me quedó dando vuelta. Y sobre todo, el kimun mapuche es conocimiento, y muchos dicen costumbre. No, costumbre tienen los caballos, por decir, no, nosotros no, tenemos conocimiento. Porque si no, seguimos con esa idea de minimizar la presencia de los pueblos indígenas, digamos, ¿no? En este caso el pueblo mapuche. Digo nada más para compartir un poco la cuestión.
Muchas gracias, Fidel, por tus palabras. Rescatando justamente el conocimiento que atraviesa justamente digamos, los diferentes proyectos, las diferentes estrategias y bueno, la búsqueda por recuperarlo, por valorizarlo, porque sea visible, porque se puedan compartir esos conocimientos. Bueno, gracias Fidel y Silvia, seguiremos conversando sobre esto. Vamos ahora a pasar al segundo proyecto que, es, que se desarrolló en el Loft Quintriqueu, y ahí están Amancay, está Amancay Quintriqueu, que es tesorera, ya quizás lo va a poder decir mejor en la lengua, en su lengua, Patricia Quintriqueu, que es huarquén, y Cintia Quintriqueu, que es cona, ¿sí? Hola chicas, ¿cómo están? Un placer volverlas a verlas, volver a verlas. ¿Nos escuchan bien? Se congelaron, tenían problemas. Parece que cayó una fuerte helada ayer. Están quizás, ahora justo se congelaron. ¿Logran escucharnos? Vamos a esperar unos segundos. Ahí se están volviendo a conectar. Buenos días, Amancay. Buenos días, Patricia. ¿Me logran escuchar bien? Bye, bye, Trixie, ¿cómo andan? Bye, bye, ¿pura bien? Bye, bye. Compuche. Bueno, para los que no me conocen, che, Patricia Quintriqueu Piñén, huarquén del Tanilof. Marmari Pulamien, Marmari Puenui, Inche Amancay Quintriqueu Piñén, Inche Traulein Cushin, Tanilof Quintriqueu. Muy bien, gracias Patricia, gracias Manqui por los saludos. Se han congelado nuevamente. ¿Será que puedan? ¿Se puede activar la señal? Si quieren, apaguen la cámara, si me escuchan, para favorecer la señal. Bueno, como contaba, tenían problema, ahí están conectándose de vuelta. Hola, acá están de vuelta. Chicas, fíjense eso, desactiven la cámara para favorecer la señal. Y bueno, la palabra es de ustedes. ¿Se acuerdan que habíamos enviado unas preguntas? Cuéntenos qué les gustaría compartir con el resto de las comunidades, de los proyectos, sobre el desarrollo del proyecto TICA. Bueno, disculpen que no nos anda muy bien internet. Pero bueno, ahora si sacamos acá un poco la cámara, supongo que va a durar un poco más. Bueno, sí, contarles un poco de nuestro proyecto, el resguardo del menuco Lahuén, que es así como se llama el menuco que hemos decidido como comunidad resguardar por la afectación que está sufriendo por el avance de la flora exótica y de la fauna exótica, que también producto de la historia que nos atraviesa a todas las comunidades que estamos en territorios que fueron invadidos por parques nacionales, ¿no? No tan solo nos corrieron de nuestros territorios, nos invadieron, nos Se fue un poco el audio, Manqui. ¿Nos escuchás, Manqui? Se fue un poco el audio.
A ver ahora. ¿Hasta dónde me escucharon? A que los corrieron del territorio. Bien. Y los corrieron y encima, bueno, después tuvimos que sufrir toda esta invasión de flora exótica y fauna exótica, como son el jabalí, el ciervo colorado. Respecto a flora, tenemos la rosa mosqueta, la retama, el espinudo negro, el pino oregón. Bueno, son todas estas especies que el Winca también, después de que nos despoja de nuestros territorios, encima trae todas estas especies que son de, que vienen de Europa, que no son acá de estos territorios, y que vinieron a hacer mucho daño, ¿no? Y nos afectan en todos los aspectos, ¿no? Desde cultural, desde el tema de lo que es medicina para nosotros, la UEN, en todo el desequilibrio que se genera en torno a nuestro territorio, ¿no? Bueno, ustedes pudieron ver cómo están los menucos, bueno, el menuco Lahuén y después el otro menuco que fueron a recorrer en el estado que se encuentran, ¿no? Y lamentablemente es producto de que cada vez hay más cantidad de estos exóticos y bueno, ya es, llegan a un extremo de que empiezan a secarnos nuestros Lahuén, que están, que se encuentran generalmente en ese, en esos espacios de territoriales, por eso también tienen un, para nosotros, un grado de, en el tema espiritual muy importante, ¿no? Por todo lo que se conserva en esos espacios. Así que bueno, un poco de eso se trata este proyecto, de poder resguardarlo para poder seguir mejorando, que se vuelvan a regenerar un poco esos menucos, para poder bajar también la densidad de estos exóticos y que nosotros podamos volver a algún equilibrio como teníamos antes en el territorio, ¿no? Un poco con este proyecto tuvimos algunas dificultades cuando empezamos a ejecutarlo, que son imprevistos, ¿no? Tienen que ver con un poco las crisis que tenemos a veces, creo que pasan las comunidades y pasan en las mejores familias. Bueno, tuvimos una crisis interna, lo cual tuvimos que frenar un poco el avance de la ejecución, ¿no? Del proyecto. Recién este año iniciamos nuevamente las actividades para poder concretar lo que nos habíamos propuesto en la primera etapa. Así que en mayo de este año terminamos de concretarlas. Todo inició como nos habíamos propuesto con una ceremonia, porque justamente, y como lo han dicho nuestros Lamien, nosotros como LOF, como pueblo mapuche, tenemos una relación especial también con todas esas fuerzas que habitan en estos espacios, ¿no? Y como les decía, el menuco guarda mucha más fuerza en esos espacios, ¿no? Que contienen la UEN, que contienen agua, y que justamente tienen sus ñen, sus protectores, y los cuales uno no puede ir y intervenir como uno se le ocurre, ¿no? Nosotros tuvimos que ir primero, hacer un huichachipán, una ceremonia, poder vincularnos con esas fuerzas y como avisar de todo lo que se iba a hacer en ese lugar, ¿no? Nos salió todo muy bien, hubo también señales de que así fue, porque pudimos trabajar bien, porque todo el trabajo que se hizo no tuvimos dificultades, así que quiere decir que tuvimos buena respuesta también de las fuerzas de ese espacio, ¿no? Porque no es menor, ¿no? Que uno entienda de que no estamos solo en los territorios que habitamos con esa fuerza y que uno no puede ir y intervenir como quisiera o así porque somos personas, tenemos más fuerzas que esas que habitan ahí, ¿no? Yo creo que también hay evidencias a nivel mundial, ¿no? De lo que sucede cuando el ser humano se cree más poderoso que las fuerzas naturales, ¿no? Así que bueno, esto es parte también de una enseñanza también que también tenemos que hacerle a nuestros niños, niñas, jóvenes en nuestra comunidad, ¿no? Es de que ellas puedan también seguir con estas prácticas que estamos haciendo, que estamos hoy nosotros también retomando, porque también producto de toda la historia que nos atraviesa como pueblo mapuche, la pérdida del conocimiento, así como el proyecto de los Lamien ahí
de Raquitué, ¿no? Está muy bueno porque es como nosotros volver a ese conocimiento. Nosotros lo hacemos así desde la práctica y porque tenemos nuestros tíos, tías que nos siguieron transmitiendo el conocimiento y hoy podemos mantenerlo, ¿no? Pero por ahí hay otros lamien que también tienen que volver a buscar ese conocimiento para, más que nada, en ese conocimiento está cómo resguardar y seguir vinculándonos con las fuerzas del territorio. Eso es ni más ni menos lo que estamos queriendo hacer todos como mapuches, ¿no? Y más en estos tiempos donde las crisis por producto del cambio climático y todo lo que está sucediendo nos está afectando y nos empieza a afectar a nosotros también, a nuestros territorios. Así que, bueno, un poco de eso se trata nuestro proyecto. Bueno, aparte de la crisis, bueno, decir que más allá de lo que pueda suceder a veces en las comunidades, siempre el objetivo mayor nos tiene que ordenar para poder continuar, ¿no? Y siempre nuestro objetivo como LOF es el resguardo de nuestro territorio. En este caso era seguir con la idea de resguardar estos menucos que están siendo afectados por toda esta flora y fauna exótica. Así que bueno, eso ayudó un montón también para poder fortalecernos y para poder generar nuevamente un círculo en la comunidad y entre todos tener ese objetivo como lo que nos guía hacia lo que hoy decías vos, Trixie, nuestro Skume Felén, ¿no? Que ese es nuestro proyecto de vida. Nosotros como LOF lo hemos ido construyendo a lo largo de estos años. Ya tenemos más o menos cómo queremos vivir de acá a 50 años. Y parte de esos proyectos es lo que estamos empezando a hacer hoy acá, gracias a esta línea del PNUD, para que nosotros podamos ser un TICA con recursos para hacerlo, ¿no? Porque también es muy difícil, si nosotros hoy no tuviéramos estos recursos, sería difícil poder resguardar el menuco, porque lamentablemente en el estado que estamos a veces las comunidades, en el empobrecimiento, ¿no? Producto de todo lo que nos atravesó, es difícil poder concretar a veces esas cumefelen. Por eso es importante estos aportes que vienen externos, acompañar este proceso hacia la gobernanza, el proceso hacia que nosotros podamos en algún momento autosustentarnos, ¿no? Y no tener que depender de ningún Se te cortó un poco el audio. ¿Me escuchás, Manqui? Bueno, mientras quizás se puede recuperar el audio de Manqui. Manqui, ¿nos escuchás ahora? Sí, no sé hasta qué parte me escucharon, disculpe. De esto, de lo que vos estabas contando, de las estrategias de poder sustentarse, autosustentarse. Y ahí, no sé, claro. te quería decir que durante la visita nos compartieron ustedes de que durante el desarrollo del proyecto, y porque a su vez procesos internos de las comunidades, también emergieron nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, el fortalecimiento de las estrategias de participar las mujeres también en las economías familiares. Quizás podés contar un poquito de eso también, ¿no? Claro, eso justamente era lo que estaba por contarles. En esto de la reformulación tiene que ver que en la medida que lo íbamos ejecutando el proyecto, nos fuimos dando cuenta de que por ahí habían unos gastos innecesarios y que podíamos utilizarlo para generar una entrada económica que pudiera ser producto del trabajo que empezaran a hacer las SOMO, las mujeres, ¿no? En la medida que nosotros vamos haciendo la limpieza del menuco, de toda esta flora exótica, hay una en especial que es el espinudo negro, que es como madera dura, que es muy buena también para todo el tema de la calefacción, ¿no?
Entonces, si nosotros hacemos la limpieza de esa exótica, que encima es muy invasiva, y justamente es el hogar del jabalí, porque abajo de esos lugares, al hacerse un matorral, terminan durmiendo ahí los jabalí. Si nosotros hacemos la limpieza y le sacamos la comida, le sacamos el hogar a esta especie, nosotros podemos de esa especie generar una materia que le daríamos un valor agregado a través de leña, pero también estábamos pensando, como también hay rosa mosqueta y hay otros exóticos en ese espacio, poder convertirlos en briquetas. Las briquetas es una nueva técnica que se hace a raíz del desperdicio, ¿no?, de los aserraderos, del desperdicio de ramas, ¿no?, de lo que queda. Eso vos lo podés hacer briquetas, que es la nueva forma que están usando, que incluso rinde más, que dura más que la leña, ¿no?, por los contenidos que tienen adentro, por las resinas que llevan. Por ejemplo, la rosa mosqueta, según unos estudios que se están haciendo a raíz de que hay mucha gente que está con este emprendimiento nuevo de briquetas, esa resina ayuda a que tenga más duración esa briqueta encendida, ¿no? Entonces, nada, es algo que nosotros dijimos que como Somó estábamos todas dispuestas a poder trabajar en este emprendimiento nuevo que nos proyectamos y que nació así, producto del trabajo que veníamos haciendo junto con los Wentru, con los hombres. Así que por ahí, mientras los Wentru van haciendo el trabajo de ir cortando las ramas, ir cortando la leña, la Somó iríamos haciendo primero con la chipeadora, pasando todas esas ramas, y luego la elaboración, que eso se hace, tenemos que algunas específicamente dedicarse con la embriquetadora a hacer las briquetas. Y luego lo que va a ser la comercialización de esas briquetas. Ya tenemos conexión con otros emprendimientos de mujeres que están haciendo briquetas tanto en Villa La Angostura como en Bariloche. Y bueno, sería una oportunidad también de generar este nuevo emprendimiento que sería netamente trabajo de Somó y autogestionado por nosotras. Así que estamos todas felices con eso, con mucha expectativa. Así que, bueno, nada, estamos esperando a ver que nos desembolsen la segunda partida para poder ya empezar a hacer las compras, ¿no?, de estos nuevos implementos. Sí, creo que Manqui desarrolló bastante ya el proyecto. Como decía, también para que nosotros seamos también parte de este proyecto, somos también autoridades y la mayoría somos tres, la verdad con una expectativa bastante generadora, ¿no?, para nosotros el hecho de poder trabajar lo que decía Macay, las briquetas, ya un producto, ¿no?, que bueno, que va para nosotros va a generar algo, también para reencontrarlo con las otras Somó, ¿no?, estar más juntas, poder trabajar más, y a la vez ir, ¿cómo se diría?, trabajar en conjunto y no trabajar dispersado, ¿no? Eso para mí está bueno, está muy fortalecedor y bueno, eso es parte de lo que nosotros fuimos reformulando el proyecto, ¿no? Eso nomás. Muchas gracias, Patricia y Manqui, por las palabras y por haber compartido esas experiencias. También nos llevamos, digamos que en ese CUMEFELEN, y seguramente lo van a ampliar ahora los referentes del próximo proyecto. También están las estrategias de vida de las familias, en la búsqueda de esa complementariedad, ¿no? Eso que es muy fuerte en la cosmovisión mapuche, entre la complementariedad entre mujeres, varones, jóvenes, ancianos, y llevando adelante, digamos, sus estrategias para el cuidado del CUMEFELEN. Bueno, si les parece bien, igual nos vamos a quedar todos para continuar en las reflexiones,
Podríamos pasar a darles la palabra a Maru y Antú de la comunidad, a Maru y Antú Nahuel, de la comunidad Nehuen Mapu, que está ubicada en la meseta, en el periurbano de la ciudad de Neuquén, y que ellos también nos van a compartir las experiencias y aprendizajes que fueron desarrollándose a lo largo de esta de lo que ustedes ya van cerrando como ciclo de un primer proyecto TICA. Así que, bueno, bienvenida y bienvenido, y bueno, les damos la palabra a Maru y Antú. Bueno, Mari, Compuché, Incheta, Antú Nahuel, Tiñén, mi nombre es Antú Nahuel, soy Cona del LOF Nehuen Mapu, y bueno, un saludo grande a todo el equipo de TICA y a los compañeros que nos están escuchando. Mari, Compuché, Incheta, Maru, Nahuel, Tiñén, Nehuen Mapu, Tiñén, Itañi, LOF, Neuquén, Guardia, Me Ocupan. Mi nombre es Amaru, soy también del LOF Nehuen Mapu, de acá de Neuquén Capital. Bueno, un abrazo grande a todos y esperamos poder compartir, como estamos hasta ahora, los conocimientos y la vivencia de los territorios. Bueno, para iniciar, contándoles un poco, como había comentado Trixie al principio, nuestro LOF se ubica en Neuquén Capital, en la provincia de Neuquén, en zona de la meseta, en lo que se llama zona periurbana de la meseta. Nuestro proyecto principalmente es un proyecto que habla sobre el agua en el sentido integrador de todas las cosas. Ya que Neuquén está vista como la provincia con la provincia que genera en cuanto a su financiamiento, que genera toda la producción de petróleo y de hidrocarburos más grande de Latinoamérica, ¿no? Y con esto conlleva de que haya escasez de agua. Esto es algo que estamos viviendo actualmente en la provincia de Neuquén, porque cada pozo utiliza 90 millones de litros de agua anuales, ¿no? Y hay 1.400 pozos que no convencionales en lo que sería Vaca Muerta. Entonces, si hacemos un cálculo, es muchísimo el agua que utilizan las empresas, ¿no? Y esto es un contraste muy grande, ya que en la provincia de Neuquén hay muchísimos barrios que no tienen agua, y bueno, y particularmente donde nosotros estamos ubicados, que es el barrio de Nueva Esperanza, ahí en la meseta, es un barrio que viene ya pidiendo agua hace 40 años, y recién ahora la provincia está en proceso de esa obra, ¿no? Entonces, nosotros como LOF también nos vemos afectados, igualmente que nuestros vecinos, pero rescatar que gracias al proyecto TICA nosotros pudimos llevar adelante la obra de agua en tan solo 2 años. Y eso con una pandemia, ¿no?, que nos atravesó. Entonces, bueno, contarles un poco de ese contexto, ¿no? Que si bien el agua es necesaria para toda la vida, especialmente donde queremos desarrollar nuestra vida comunitaria, hay una escasez muy grande para llegar a ese fin. Sí, y como también decían tú, hay una falta de planificación en ese sentido inmensa, digamos, porque de hecho el barrio, la colonia Nueva Esperanza, como se llama, es un lugar pensado para producción agrícola,
y como decía Antuno, tiene desde su creación que nunca tuvo agua para dichos trabajos, ¿no? Que como todos sabemos, para la producción agrícola es vital el agua y nunca tuvieron ellos ese recurso tan necesario. Nosotros hace aproximadamente 10 años que estamos con este proceso territorial en ese lugar, sabíamos que iba a ser complicado el tema del agua y lo vivimos en carne propia, digamos, cuando hicimos posesión y cuando empezamos a plantar nuestros primeros árboles y pasamos los primeros veranos ahí. Fue una cuestión muy, muy dura porque en verano el agua es nula, no hay una gota de agua durante semana, sobre todo en las semanas más calurosas, que suelen ser enero y febrero, y recién pues, se vuelve a retomar en marzo, a fines de marzo, abril, y entonces sin un proceso de captación de todo lo que se está generando ahora, no sería posible tener agua bajo ningún concepto, sobre todo en esa época más dura, ¿no? Y que es el verano. Bueno, entonces, digamos, remarcar que para nosotros que llevar adelante el proyecto TICA fue realmente fue la posibilidad, ¿no? Es una posibilidad para que nosotros podamos desarrollarnos como nación mapuche, en este caso como LOF, porque entendemos que sin un territorio no es posible desarrollar nuestra vida. Y ese territorio necesita del agua para poder subsistir, digamos, donde nosotros estamos ubicados ya existen biodiversidad de plantas, de lahuén, diversidad de animales, de energías que viven ahí y que se complementan con las personas para poder subsistir. Entonces, en ese sentido, el agua para nosotros nos da el aval, digamos, para poder desarrollarnos en todos nuestros aspectos comunitarios, para que se desarrolle nuestro arte, nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestra espiritualidad. Una de las expectativas que nosotros tenemos en nuestro LOF es la ruca comunitaria, donde se van a desarrollar diferentes talleres, pero además de eso, viviendas para las 35 familias que somos del LOF. Entonces, el agua nos va a ayudar a mantener la producción tanto de huerta, huertas familiares, para la producción de la UEN, para la conservación de espacios verdes, y para mantener, como decía, la biodiversidad que ya existe en el lugar. Sí, hablando de eso, por ejemplo, en la zona de meseta no, la vegetación es muy escasa y igualmente nosotros le damos un gran valor a la vegetación autóctona del lugar, y eso es también lo que queremos fortalecer, ¿no? Lo que es la vegetación propia y también igualmente generar todo lo que sería la protección con árboles para la zona. También tenemos un basurero cercano que supuestamente iba a ser cerrado, que fue lo que nos dijeron cuando nos dieron ese terreno y ese territorio, y todavía el basurero sigue ahí. Se están armando barrios nuevos alrededor también de nuestro territorio, y por eso nosotros sentimos la necesidad de fortalecer hacia adentro nuestra forma de vida. Como decían, como se mencionó antes, nuestro Mefelén, que es la forma que nosotros elegimos vivir, ¿no? Con relación a las demás personas, a la gente que integra el LOF y a la gente que nos rodea, pero también sobre todo con la naturaleza.
la diversidad de vida, de plantas y animales que nos rodean, que son del lugar, que son nativos del lugar y que nosotros creemos que hay que respetar, más allá del poco valor que se le da, de por sí ya la sociedad a esos lugares como la meseta, ¿no? Y la vegetación propia de la meseta, nunca se le valoró, y nosotros creemos que es muy importante toda esa biodiversidad que vive ahí en equilibrio hace miles de años, y que pese a las dificultades que tiene ya para subsistir, como es la falta de agua prácticamente todo el año, se genera todo un ecosistema que ha logrado mantenerse durante siglos, ¿no? Entonces, nosotros mantenemos esa biodiversidad, ese chofilmongen que había ahí cuando nosotros llegamos, lo mantenemos lo más posible, y también nuestra idea, parte de nuestra idea, generar esa conciencia en la sociedad o ese conocimiento de lo que es nuestro Cumefelén con la gente que nos rodea, ¿no? Con lo que son toda la gente, que los vecinos sería, y toda la gente nueva que va llegando a esa zona, porque como decíamos, una zona periférica donde sigue llegando gente, donde toda la gente que llega a la provincia o a la ciudad busca esos lugares para sentarse, porque ya no hay más lugar, digamos, en otras zonas de la ciudad. Entonces, para nosotros es importante generar una nueva forma de vida y en ese lugar particularmente que nos puedan conocer, básicamente conocer y entender por qué nosotros decidimos vivir así, de esa forma, y respetar, y que nos entiendan por qué elegimos respetar la naturaleza, por qué creemos que todas esas plantas que ellos lo ven como simple arbusto, tienen su valor y tienen su fuerza y su derecho, ¿no?, de seguir manteniéndose en ese lugar como lo hicieron durante siglos. Es lo que tratamos de respetar y demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? No simplemente como están haciendo ahí cerca, están haciendo un barrio y limpiaron ya 35 hectáreas y sacaron toda la vegetación autóctona, todos los animales que ahí vivían, seguramente se tuvieron que correr y muchos habrán, al perder su hábitat, habrán muerto, y nosotros queremos demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, que hay otra forma de vivir y de proyectarse en ese lugar. Eso sería un poco lo que decía Maru, sería un poco también en cómo nosotros pensamos conservar, ¿no? En más o menos la tercera pregunta, ¿cómo conservar este proyecto de TICA? Y como decía Maru, a través del conocimiento hacia afuera también, hacia las personas que nos rodean, digamos, porque es importante que nosotros conservemos, que tengamos el conocimiento desde la obra misma, ¿no?, de cómo poder arreglar, bueno, en este caso la obra de agua, que tiene toda esa estructura, ¿no?, pero el conocimiento de que toda la comunidad sepa de cómo arreglar un caño, de cómo manejar el tablero, de lo que fuese que suceda a nivel estructural, pensando también en el uso adecuado del agua, ¿no?, para que también se resguarde, digamos, el agua, que es la materia prima, lo principal para nosotros, pero también el resguardo hacia afuera, digamos, en conjunto, ¿no?, en un resguardo colectivo de todo el barrio, de toda la meseta, y por qué no desde un lugar también educativo, porque no es que solamente, no pensamos como comunidad como se piensa un barrio cerrado, ¿no?, esto de que uno vive ahí a su manera y ya está, y no lo comparte con los vecinos que te rodean, con el entorno del cual también seguimos siendo parte. Entonces, como dice Amaro, es importante que nuestra forma de vida y este proyecto en particular, de lo que nosotros venimos haciendo y aprendiendo, se pueda compartir con los vecinos de la meseta y con todas las personas posibles, digamos. Sí, después, para mencionar, que también mencionó Trixie, del tema de la gente de INTA, ¿no?, que nos dio una gran mano en este
en todo este proyecto. Creo que lo más que nos queda hoy, en este momento, es saber que nosotros mismos, la gente de la comunidad, podemos administrar y gestionar todo lo que es nuestro sistema de agua, que es un sistema complejo, que es un sistema que tiene muchas distintas valores que hay que tener en cuenta, distintas variantes que hay que tener en cuenta y que hay que medir. Para eso están las herramientas. Y por suerte se han generado en todo este tiempo distintos talleres y formas de compartir el conocimiento por parte de la gente de INTA, que generó que gran parte de los miembros de la comunidad podamos administrar, ¿no?, esas herramientas tan valiosas con las que contamos ahora en nuestro territorio, y que nos va a permitir, como decía tú, generar un manejo sustentable del recurso tan valioso como es el agua, ¿no? Y no estar desperdiciando ni derrochándola, sino administrarla y usarla conscientemente, y sabiendo que también todos los vecinos de la zona de la meseta tienen un acceso muy limitado a ese recurso, ¿no? Y siendo consciente de ello, tenemos todas las herramientas para poder utilizarlo de la mejor forma. Muchas gracias, Amaru y Antú. Lo último que comentaban es algo que nos quedó mucho de la visita a la comunidad, es eso de los conocimientos amigos, ¿no? O sea, territorio también como un espacio ampliado con los vecinos, con las vecinas. La cuestión del diálogo de saberes, y fortaleciendo en el proceso el conocimiento mapuche. Muchas gracias por la exposición de ustedes. Un elemento que también surgió fuertemente en los conversatorios anteriores: el papel de los jóvenes, de las jóvenes, en el desarrollo de los proyectos, en pensarlos, en poder también tomar la batuta, como le dicen en algunos casos, pero no necesariamente es así, pero sí empoderarse, sí capacitarse para esa autogestión también, ¿no?, que hace a el gobierno, a la gobernanza de los territorios. Saber cómo se maneja un tablero también para manejar el sistema hidráulico es sumamente importante para las jóvenes y los jóvenes. Sí, bueno, con esto. Sí. Bueno, si les parece bien, salvo que les haya quedado alguna cosa más para compartir, podemos ir cerrando este primer bloque de la presentación de los proyectos. Y también tenemos la presencia de Caraí Javier Villalba, que es del PPD, y después vamos a ir recuperando qué pasó en los otros días anteriores, sumado a lo que traen las tres experiencias que hoy se presentaron del pueblo mapuche, y vamos llevando adelante las reflexiones para el cierre. Caraí, ¿querés comentar alguna cuestión desde tu papel en el PPD? ¿Estás por ahí, Caraí? Bueno, a veces nos pasa esto, en la conectividad estamos todos y todas aprendiendo. A modo de introducción, y esperando también quizás que se sumen algunas y algunos compañeros más de los otros proyectos, hoy habíamos invitado también a que vayamos recuperando, vayamos trayendo nuevas reflexiones a lo largo de estos días, que fuimos conversando sobre los desafíos que se presentaron en esta etapa, en esta época tan particular. Hoy tuvimos, digamos, la exposición de los tres proyectos que se desarrollan en la provincia de Neuquén, en Patagonia, protagonizados por el pueblo mapuche, donde se rescataba fuertemente el papel del conocimiento, la necesidad del conocimiento. Estoy recuperando las palabras de Fidel Colipán y de Silvia Cañicul, en el cual hacían un acento muy importante de la recuperación del conocimiento, de la valorización del mismo, de a partir de eso también trabajar sobre el resguardo, de lo que pueden aportar las distintas cosmovisiones
de los pueblos en relación al uso de las palabras, desde las miradas, de cómo se llevan adelante determinados procesos. Fidel y Silvia hablaban sobre, bueno, qué significa biodiversidad y qué otros términos y qué otras perspectivas y modos de concebir los territorios se llevan adelante, como Efelén, la necesidad de complementariedad entre, digamos, los elementos de la naturaleza y las personas, ¿no? Y el che, los che. Después tuvimos la palabra de Manqui y de Patricia Quintriqueo, de la comunidad Quintriqueo, en el cual rescataban fuertemente también la cuestión del conocimiento, de la necesidad de poder estar unidos, unidas con una comunidad. También rescataron mucho cómo esa gobernanza que se pretende, ese resguardo que es tan importante de los territorios a partir de la experiencia que ellos tienen, que ellas traen, sobre el papel, digamos, del conocimiento a su vez, pero también la importancia del apoyo, la necesidad de tener recursos para llevarse esa estrategia de cuidado y de resguardo y de ordenamiento de los territorios, de esa gobernanza, ¿sí? El papel de las mujeres fue fuertemente destacado, el papel de los jóvenes y las jóvenes y los diferentes saberes. Y la participación de Amaru y de Antu también, y solamente son algunos de los ítems que seguramente estoy rescatando, pero fueron mucho más ricas de las presentaciones, podemos destacar también el conocimiento amigo, el conocimiento, el diálogo de conocimientos, la importancia de poder entender también los procesos que atraviesan los territorios, sumamente dinámicos, ¿no? En su caso también con fuertes tensiones, en relación a la instalación de barrios, a las diferentes estrategias que llevan algunas provincias en relación a los recursos, cómo llevar adelante esa lucha, esa recuperación en armonía, en equilibrio, nombraron la palabra equilibrio, complementariedad con su naturaleza. Y bueno, quedan estas preguntas para seguir reflexionando en conjunto, ¿no? O sea, cómo este diálogo colectivo, cómo este intercambio de experiencias lleva a pensar, repensar estos gobernanza para los territorios de vida. Nos quedó para el grupo que tuvimos la oportunidad de ir a Patagonia y para lo que estuvimos escuchando en los diferentes días, esa cuestión de repensar la conservación también a partir de los territorios de vida. Y bueno, vemos que está ingresando ahora al aula virtual, a la sala que tenemos por el Zoom, Jorge Nahuel. Jorge Nahuel es lonco de la comunidad Nehuen Mapu, que acaba de presentar, y estamos viendo que conecta lentamente, pero esperemos que tenga buena conexión, y querríamos también pedirle unas palabras en relación a las estrategias, los emprendimientos que se van llevando adelante en relación a la red TICA. Jorge, ¿nos estás escuchando? Está lenta la conexión. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es ir leyendo los saludos. Edu, quizás podés ir leyendo los saludos, que yo no los estoy encontrando en este momento, porque como para recordar, esto también se está transmitiendo por YouTube en forma directa, desde el canal de la Facultad de Agronomía en YouTube. Edu, ¿podrías leerlos vos o Libertad? De paso, te saludamos. Dale, gracias. Me desilencio. Bueno, recibimos algunos saludos por el canal de YouTube de la Facultad de Agronomía. Tenemos no voy a saber leer bien, pero es Lexaru Nahuel, dice Lemoria Compusé, puede ser, no sé si lo dije bien, si no después me lo,
me lo corrigen ustedes, del pueblo mapuche. Vera Paz, de Buenos Aires, dice muy buenos proyectos. Y después tenemos a Estela Lemunao, que es integrante de nuestro equipo intercultural y que nos estuvo acompañando, ¿no, Trixie, allá por el último viaje, por Neuquén? Y Estela dice, Marí, Compulamián, hoy no tuve buena señal, saludo a las Punzomo, en especial por la conciencia y trabajo organizado que fortalezca su LOF, atendiendo las problemáticas comunes. Y bien, y tenemos otro mensaje también de Eduardo Quispe, que también es integrante de nuestro equipo intercultural y acompaña proyectos del pueblo Colla en la zona de Jujuy. Dice, buen día, desde la comunidad Los Manantiales, de barrios del pueblo Colla, de la provincia de Jujuy. Soy Eduardo Quispe. Así que bueno, muchísimas gracias por los saludos y por estar siguiendo este encuentro tan, tan rico y con tantos aportes. Muchísimas gracias, Libertad. Bueno, si quieren vamos continuando. Se fueron agregando algunos proyectos. Queríamos iniciar, digamos, tanto recuperar qué pasó en los días anteriores, pero iniciar también la reflexión de cierre de estas jornadas a partir de las palabras de Jorge Nahuel. No sé si estás con buena conexión, Jorge. Compañeros, ¿cómo les va? Bienvenido. Disculpen que estoy aquí medio queriéndome ubicar recién porque acabo de llegar de otra reunión, así que un gusto estar con ustedes compartiendo este momento. Me perdí la exposición de nuestros CONA, de Amaro y de Antú. Seguro que ha estado muy, muy claro como han sido siempre ellos. Pero bueno, aquí estoy. Decime, Trixie, ¿en qué puedo aportar? Bien, lo que estábamos... hice una pequeña síntesis de algunas cuestiones que salieron del día de hoy de los proyectos que están en Neuquén. Y bueno, acentuando un poco... los elementos, las diferentes dimensiones que van levantando los miembros de las comunidades sobre la importancia de determinados elementos que hacen, digamos, a esa gobernanza, ¿no? A esa gobernanza de los territorios de vida, a pensar las estrategias a seguir adelante. Y uno de los elementos que también fue surgiendo es el trabajo en conjunto, ¿no? De poder visibilizar y poner sobre las agendas la importancia de los territorios indígenas, la autonomía, la autodeterminación, MFLEN, y de qué manera eso también necesita recursos, de qué manera eso necesita un trabajo en colectivo, en red. Y a partir del otro componente que es fuerte también en este proyecto, en estos proyectos, que es el fortalecimiento de una red TICA, queríamos pedirte a vos, que has estado como con otros desde el inicio, digamos, de esta iniciativa para la Argentina, si podías compartir con nosotros y nosotras unas palabras en relación a la situación de cómo está la red, qué avanzan, qué proyectan. Dale, bueno, gracias por la oportunidad entonces nuevamente. Sí, no hay duda de que, bueno, este proyecto de TICA que ha servido y le ha dado la oportunidad a 18... Te silenciaste. Digo, este proyecto que le ha dado la oportunidad a 18 territorios que puedan llevar adelante sus iniciativas, todos proyectos muy importantes y que hemos ido conociendo a través de las distintas talleres que hemos estado acá en estos días. También tiene uno de los componentes principales de este proyecto es el fortalecimiento de una red TICA, que le brinde la oportunidad a todos los pueblos indígenas del país que tienen en sus componentes territoriales fuerte biodiversidad y espacio para fortalecer y promover, la oportunidad que le da a las organizaciones de poder coordinarse a través de una red.
La red TICA también responde a una red global mucho más amplia que está representada por un consorcio internacional. El consorcio internacional TICA es la unión de un conjunto de organizaciones de todo el mundo que están buscando a través de este instrumento preservar, resguardar sus territorios. Es un instrumento muy importante porque vos sabés que todos los territorios están siendo muy vulnerables porque hay todo un modelo de desarrollo que está necesitando de esos territorios. Entonces esa puja necesita que los pueblos indígenas puedan tener un instrumento que de alguna manera los reúna, los coordine, para poder hacerse escuchar y tener una voz más potente. Eso en Argentina se va a regular a través de la red TICA que vos mencionás, que el proyecto va a financiar esta primera etapa de coordinación. Hemos dado paso muy importante en la conformación de esta red. Tenemos enorme expectativa que muy pronto vamos a poder constituirla y vamos a poderla presentar en sociedad. Hay mucho entusiasmo de parte de las organizaciones indígenas representadas por estos 18 proyectos, pero también por otras organizaciones que vienen trabajando hace muchos años para poder tener este instrumento. Y creo que vamos a poder, antes de que termine este 2021, poderla conformar, poderla institucionalizar. La vamos a poder presentar en sociedad. Tenemos toda la esperanza también de que todo el drama de la pandemia vaya disminuyendo y lo podamos hacer de manera presencial, que nos podamos encontrar una decena de organizaciones que representen a territorio y comunidades y que lo podamos hacer presencialmente en Buenos Aires, porque estamos todos ligados a dirigirnos allí, porque es de alguna manera el centro que nos permite aglutinarnos. Y entonces ahí lo vamos a poder entonces hacerlo conocer. Va a estar conformado por estas organizaciones que han tenido la inquietud, la necesidad, la urgencia de ser parte de este instrumento, pero la idea es que sea un espacio absolutamente abierto, que pueda sumarse toda aquella organización, todo aquel territorio que esté preocupado por resguardar su biodiversidad y que vea en la red TICA como una herramienta, un instrumento para fortalecer ese posicionamiento. Es algo que lo venimos discutiendo hace muchísimos años, desde el año 2007, imagínate. Desde el año 2007 cuando se hizo el Congreso Latinoamericano de Parques acá en Bariloche y donde nos propusimos crear esta figura que son los territorios indígenas de conservación. Hoy está más consensuado hablar de territorios de vida más que de territorios indígenas de conservación. Entonces este concepto territorio de vida es un concepto que han ido acuñando los pueblos indígenas para denominar esta necesidad, esta intención que tenemos de crear esta red. Es un concepto, es una idea que está fuertemente respaldada por la política pública representada por la Administración de Parques Nacionales. Parques Nacionales está compartiendo un poco este enfoque que estamos queriendo promover. Las autoridades actuales del Ministerio de Ambiente también están viendo muy animado la gana de apoyar y de promover esta figura. En este momento en el Ministerio de Ambiente, que está conducido por Juan Gabandier, está nuestra compañera Florencia, ocupando un rol muy importante dentro del Ministerio de Ambiente y ella está apoyando decididamente esta figura, así que vamos a tener mucho apoyo. Hay mucha gente animada en que este instrumento funcione, que este espacio que estamos creando de coordinación tenga mucha fuerza, tenga mucha representatividad y el proyecto TICA está aportando recursos para que se facilite ese encuentro. Van a ser los recursos que nos van a permitir encontrarnos también de manera presencial en octubre o en noviembre, donde esperamos, como te decía, que los efectos de la pandemia hayan disminuido lo suficiente como para que nos permita encontrarnos presencialmente. Hemos hecho un trabajo muy fuerte, coordinado por la FAUBA y un trabajo muy importante conducido por Libertad, que nos ha permitido tener contacto virtual a través de numerosos talleres que hemos hecho de debate y que nos ha permitido unificar ideas y darle forma entonces a esta red TICAS, Territorios de Vida, que pensamos inaugurar en el mes de octubre o noviembre, como te decía. Muy bueno, Jorge, poder también transmitir desde este lugar, esa invitación ampliada a incorporar diferentes experiencias, a fortalecer esta idea de los territorios de vida. Continuamos con las reflexiones y ahora abrimos un poco, ya hay varios que ingresaron
a la sala virtual, a ir incorporando elementos que hacen, digamos, quizás al cierre de estas primeras jornadas de los aprendizajes. Antes de dar la palabra a las otras personas, querría hacer como un pequeño raconto o pasar por algunos de los puntos que se fueron destacando en los diferentes días, dado que no todos nos pudimos quizás conectar. Los problemas de conectividad, como ya habíamos detallado, son importantes, y queremos rescatar, digamos, también lo que ocurrió en los otros días, y que, a modo de conclusiones, por supuesto, seguramente algunos dejamos afuera, pero que fueron surgiendo durante los encuentros regionales anteriores. Entonces, es un pequeño paneo, pero en el primer día, en las jornadas regionales del NOA, surgía, y algo que luego se fue repitiendo, es cómo estas nuevas situaciones, la pandemia, genera también el despertar, o hace mucho más necesaria, la adquisición de nuevas capacidades, de habilidades por parte de las comunidades, para sortear diferentes dificultades. Una era la conectividad, otra era cómo moverse, encontrarse, las compras, ¿sí? Y también aparecen nuevas iniciativas que tienen que ver con normas comunitarias, con las figuras como guardianes forestales, como los pastorcitos, aparecía, digamos, en los encuentros del NOA, que hacen, digamos, a nuevos modos de organización de las comunidades en torno a, digamos, situaciones no esperadas, emergentes, pero que a veces eso que hace a la gobernanza de un territorio en una situación muy compleja, a veces no es reconocido por las autoridades estatales. Eso aparecía quizás muy fuertemente en el primer día, y que además, cuando las autoridades estatales, de acuerdo a cómo se estaban, digamos, organizando esas comunidades, tampoco está pudiendo dar respuesta a esa situación, pero tampoco hay un reconocimiento. Entonces ahí hay una tensión que aparecía, que me parece que es parte de esta reflexión que traían Jorge y traían los otros proyectos en relación a las oportunidades y desafíos de la gobernanza, ¿no? Del resguardo, de pensar nuestros territorios como territorios de vida. Ese era un punto importante. Surgió también el papel de las mujeres. Por un lado, estaba, digamos, motorizado por las preguntas que inspiraban a pensar las experiencias de los proyectos, el papel de las mujeres y la reflexibilidad que también generaba en las comunidades, digamos, la necesidad de seguir trabajando en la complementariedad de los roles de las mujeres, de los varones, de los jóvenes, de los ancianos. Esto también surgió hoy fuertemente en el encuentro regional de Patagonia, ¿sí? La necesidad también de buscar nuevas formas creativas para seguir sosteniendo la comunicación a través de la conectividad, a través de diferentes modalidades. También lo que vimos es, en base al intercambio que se daban en los diferentes proyectos, esa escucha, esa necesidad de aprender del otro, esa necesidad de en las comunidades de ver cómo otros hermanos y hermanas han sorteado diferentes dificultades. Los proyectos, los trabajos que se desarrollan, fortalecen vínculos, y estos son hacia adentro las comunidades. Hoy Manqui lo contaba también, cómo a partir del proyecto se han podido a veces hasta incluso recomponer vínculos y superar crisis que atravesamos todos, como grupos sociales, como familias, y que a través de, digamos, apostar, digamos, a un emprendimiento, un proyecto, un nuevo desafío, un sueño, ahí los vínculos se van recomponiendo. Bueno, ¿por qué no esto también en relación al trabajo colectivo, cooperativo, entre los territorios de vida a nivel nacional? El otro elemento es, vienen los proyectos, si bien acá hacemos énfasis en los proyectos TICA, en los proyectos financiados por las Naciones Unidas, por el PNUD. Estos proyectos son, como comentábamos con varios, ¿no? Son ventanitas de un largo proceso de luchas, un largo proceso de pensar
cómo es el desarrollo que nosotros queremos, cómo es ese como es Felén, en el caso de la cosmovisión mapuche, y son pequeñas ventanas, como planteaba, pero es algo que arrastra y que hoy se puede concretar con buenos resultados, con nuevas ideas, con nuevos desafíos, a partir de un trabajo profundo, colectivo, que se da en cada uno de los territorios, ¿sí? Los TICA pueden contribuir, en este caso, a afianzar procesos de largo aliento y de lucha y de conflictos que a veces se dan en cada una de esas situaciones. Hay un elemento que, bueno, en cada una de las problemáticas específicas se daba, pero bien, hay un elemento que atraviesa, que es el tema de la erosión, de, en algunos casos, de la necesidad de fortalecer los conocimientos, de los conocimientos para, digamos, volver a un ordenamiento, volver a recuperar determinados saberes en relación a los territorios, a cómo llevar adelante ese buen vivir en cada uno de los territorios y esa gobernanza. También aparecían como transversales otras problemáticas que tienen que ver con la pérdida de la flora y de la fauna nativa, y por otro lado, la necesidad, y algo fue muy destacado quizás en el día de ayer, el tema de agua, ¿no? Que hoy también apareció con el proyecto de Nehuen Mapu, como está, digamos, la necesidad de tener acceso a esos bienes naturales de una forma justa, de una forma equitativa, ese acceso que permite el desarrollo, que permite, en este caso, a partir del agua, pensar en esos territorios como territorios de vida, ¿sí? La revalorización cultural y el fortalecimiento de la identidad indígena es algo que también surgió en los días pasados y en los de hoy, y seguramente me estoy olvidando un montón de elementos, pero hacen, digamos, a la fortaleza de poder recuperar estos elementos para reflexionar en forma conjunta de la importancia de estos encuentros, de estos intercambios, y bueno, de qué manera se continúa trabajando por los territorios de vida. Bueno, era lo que teníamos para compartir. Tenemos hoy acá también la presencia de Caraí Javier Villalba, que es de la comunidad Mía Guaraní, Perutí, Misiones, y que es parte del Comité Directivo Nacional del PPD y es punto focal indígena. Caraí, ¿estás con buena señal para compartir algunas palabras? Sí. Con las hermanos y las hermanas. Abuchavete a todos, Mari, a los hermanos mapuches. Bueno, toda esta semana venimos en este trabajo de más que nada hacernos conocer, compartir nuestros pensamientos, nuestros sueños, y que hoy en teoría termina, diríamos, ¿no? Pero como pueblo indígena sabemos que solamente es un espacio más en donde podemos articular y ponernos a disposición para que las comunidades originarias, como bien decía hoy, los jóvenes de la comunidad, es importante, ¿no? Es importante la participación activa de todos los hermanos que vivimos en las comunidades, en el territorio. Bien decían hoy los jóvenes que comparto mucho. Uno de estos días decía y pensaba, ¿no? De que justo donde fue Eduardo a recopilar datos en nuestro grupo de Tecoé, en la comunidad, habíamos recorrido el monte y le decía que esa recorrida del monte era cuando yo era chiquito con mi abuelo. Y que hoy, lamentablemente, en todos los lugares, las avaricias, los intereses de las grandes empresas extractivistas nos complica mucho. Nos complica mucho en el sentido de que
el tema de la, del desmonte y la deforestación pasa mucho en nuestra provincia y creo que en todas la, las provincias de Argentina casi lo mismo, digamos. Y por eso la, la consecuencia de la necesidad de satisfacer una demanda que es importante, que es el tema del servicio básico, que es el tema del agua, agua para poder beber. Y creo que básicamente estamos atrás de, o sea, por lo menos estamos en la misma sintonía con otras comunidades indígenas de Argentina. Dicho esto, todas las cosas que a través del TICA, es un programa muy pequeño, digamos, para, que a la vez también es grande, grande para nuestras comunidades, nuestras familias, que se integren, digamos, a conocer otras realidades, otras comunidades indígenas. Distinto sería que nos encontráramos en un punto o en un territorio allá compartir con el hermano Jorge, por ejemplo, en su territorio, o los mapuches en nuestro territorio. Eso sería fantástico, eso sería otra mirada, ¿no? Otro vivir, digamos, nuestro territorio. Pero lamentablemente toda esta pandemia que atravesó el mundo y atraviesa también en nuestras comunidades, me parece que tuvimos que adecuarnos también nosotros como indígenas con esta tecnología. Y me parece que tenemos que seguir pensando en esta construcción y en esta participación de la red TICA, que usted, con el aporte interesante de la mirada técnica y específica de los especialistas en esta construcción que hace que lleva adelante Libertad con el equipo, hace que nosotros también nos sintamos un poco con más tranquilidad, digamos, de que en algún momento vamos a tocar el tema y apropiarnos del tema de la red, que eso es lo fundamental y lo principal, que las comunidades indígenas, lo que vivimos en el territorio, seamos verdaderos protagonistas de esta construcción de una red que seguramente no va a terminar dentro de 5 o 6 años, sino eso tiene que permanecer en el tiempo. Esa es mi expectativa y bueno, otra vez agradecerle enormemente al equipo de Francisco, que son lo fundamentalmente importante para que puedan, digamos, abrir las puertas del PPD, no solamente en este caso para el tema de las comunidades indígenas en estos proyectos del TICA, sino que también tenemos que empezar a abrir caminos para que todas las comunidades indígenas podamos acceder a otros programas que tiene no solamente el PPD, sino otra fuente de financiamiento para que podamos seguir avanzando en la construcción de defender nuestro territorio. Por más mínimo que sea, digamos, son grandes esperanzas a nuestros nietos, que le decía hoy que yo paseaba con mi abuelo de la mano por el monte, que hoy yo pienso y sueño que necesito pasear también con mis nietos en el futuro por el monte, que sean vírgenes todavía, digamos, que sean recuperables. Tan rápido son la idea extractivista y que reponer ese bosque nativo siempre son a largo plazo. Me parece que toda esta mirada unificada de distintos pueblos, de distintas naciones originarias, de lo que estamos, hoy somos 18 proyectos TICA. Ojalá el año que viene seamos otros 18 más, y que de distinta u otra manera deben
en las comunidades originarias seguir participando en esta cuestión que tiene que ver con la defensa de tu territorio. No hay otra manera de mostrarle a la sociedad que los pueblos originarios están bien reconocidos en la Constitución Nacional, en los convenios internacionales, pero en las prácticas estamos muy avasallados, y que eso tenemos que demostrar con esta característica de hacerle participación activa, digamos, intercultural, pensando todos juntos por el bienestar del mundo. Hoy verán, digamos, siempre discuto mucho con la provincia, que hoy verán todo lo verde que es la provincia de Misiones, pero lo verde son de pino, plantados por una empresa muy grande. Y que otros verdes muy, muy oscuros son los verdes de parques nacionales, de parques provinciales, de reservas de algunos ambientalistas, pero también hay verdes oscuros que son parte del territorio indígena, y que eso tenemos que valorizar mucho. Me parece que mucho he aprendido de la lucha y del aprendizaje que da Jorge Nahuel. Para mí sirve mucho para poder hacer este tipo de planteo también acá en la provincia. Me parece que todos son aprendizajes para nosotros, y que sea muy productivo, digamos, para todos los hermanos que hoy pretendemos por lo menos contar con esa reserva natural, biológico, ancestral y espiritual también, porque todas las comunidades indígenas tenemos nuestra propia espiritualidad, y que eso tiene que poner todo en valor para poder defenderlo todo junto. Así que desde acá, desde Misiones, como siempre digo, le mando un gran cariño y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a todos los hermanos y a todos los que nos acompañan en esta interculturalidad por la defensa de nuestro territorio. Así que un enorme abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Craí. Muchas gracias por tus palabras. También tenemos la presencia de María Isabel Canaviri del territorio Colla Tincunaco en Salta. María Isabel, estás con buena conexión, si querrías compartir parte de tus reflexiones hacia el cierre. ¿Nos escuchás bien, María Isabel? Bueno, quizás en este momento no nos está pudiendo escuchar. Está también Carla Pérez y Jacinta Zarapura de la comunidad Cóndor Guaira en Salta. Carla o Jacinta, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, todos. Jacinta. Compartí cámara quizás, si podés. Cuidá la conexión. A ver ahí, si no se corta. Ahí estamos, muy bien. Bueno, yo agradecer en primer lugar a todos, y que no hayamos podido conectar también, porque la señal es muy mala. Y agradecida al proyecto, espero que sigan saliendo más, que nos sigan apoyando. Hermoso lo que hicieron en las otras comunidades, hay cosas que quisiéramos copiarles, por decir así, intercambiar ideas, está muy bueno. Me gustaron muchos proyectos. Y bueno, yo creo que todo esto viene a fortalecer a nuestra comunidad, ¿no? De lo que buscamos, volvernos para arriba, llevar a nuestros hijos que se queden arriba, y todo esto ayuda a fortalecer la vida en los cerros, que es tan hermoso, un aire libre, que con esta pandemia uno se va arriba y te olvidas del barbijo y te olvidas de todo, porque los vecinos que tenemos son de 2 horas, entonces uno anda tranquilo, ¿no? Puede hacer todas nuestras actividades tranquilas. En eso tenemos algo de ventaja. Y eso, agradecer por todo,
y que no se olviden de los pueblos originarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacinta. Carla Pérez o Isabel Caramiri, ¿quieren tomar la palabra? Carla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Saludos para desde el norte de Argentina, para el centro y sur, y todos lados. Bueno, yo como acompañante técnica del proyecto de la comunidad Cóndor Guaira, veo el potencial enorme que existe de estos espacios de intercambio, en donde, como bien decía Jacinta, podemos retomar ideas que en otros lugares están funcionando, y también a lo mejor en un momento podríamos compartir algunos errores también, que como técnicos de pronto tenemos una visión, llegamos al territorio y traemos como otras ideas, y aprender también de esto, de cómo se puede interactuar y generar un diálogo entre la comunidad, entre nuestros saberes, de la gente que nos formamos en las universidades, y que de pronto también articulamos camino y experiencia con el trabajo y los saberes existentes en los territorios, y cómo también esto, este diálogo genera otras cuestiones y otros resultados. De pronto, como que a lo mejor, ahora Jacinta mencionaba que en la comunidad los vecinos están a 2 horas y es otra forma de vivir, y de pronto como técnica a lo mejor queremos decir, bueno, que se haga todo en comunidad, pero la dinámica es otra, es a lo mejor familiar, las relaciones de trabajo, y en comunidad se generan otras cuestiones también, digamos, más entre el colectivo, pero como esta unidad que existe en las comunidades a partir también del entorno doméstico familiar es como importante. Y bueno, me gusta como aprender de ello también, como técnica, ¿no? También de pronto esta interacción. Y bueno, muchas gracias por facilitar este encuentro, y bueno, ojalá que la situación cambie más adelante y estos encuentros se puedan dar, como decían por ahí, en el territorio, compartir, caminar, conocer, ¿no? Dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Sí, de eso se trataría. Esperemos por ahora vamos compartiendo e intercambiando por estos medios, pero lo ideal es estar en territorio. Bueno, también habilitar la palabra a las personas que estuvieron hoy presentando. Están conectados también Silvia Cañicul, Fidel Colipán, está Amaru y Antú. Nahuel, también están Patricia y Manqui Quintriqueu, si alguna o alguno quisiera compartir algunas palabras en relación a lo que estuvimos viviendo hoy, para después también darle la palabra a otros que se fueron agregando a la jornada. También está Oscar de Salinas Grandes. Fidel. ¿Estás ahí? ¿Nos puedes escuchar? Oscar, ¿podrías tomar la palabra, compartir algunas cosas con nosotros? Pensaba que se me había descargado el teléfono, pero cedo la palabra ahí a Oscar. Dale, gracias, Fidel. Oscar, bienvenido. Hola, buenos días. Yo sí me puedo conectar, estaba intentando ya. Pero, digamos, tomando la experiencia de todos los que están ahí, digamos, una oportunidad para que nos conozcamos virtualmente, pero más que nada sería la cosa presencial, como siempre vengo diciendo, estamos acostumbrándonos a vivir con esta pandemia, y que bueno, las presenciales son importantes, donde tenés más tiempo de charlar, de dialogar, de mostrarte, tenés más espacio. Sí, nosotros acá en Jujuy, digamos, normalmente trabajando,
con los proyectos, tratando de articular, ya que la comunicación está en la que nos complica. Hoy por hoy no nos podemos casi juntar nosotros mismos, no podemos entablar un diálogo virtual porque está muy mal la conexión, no tenemos internet en las comunidades, estamos trabajando, tenemos que viajar para trabajar, para encontrarnos sí o sí. Y son distancias largas también, pero entendible, digamos, ya estamos acostumbrados. Saludar ahí a los técnicos, escuchando también ahí las exposiciones de las otras comunidades, muy ricas, ciertamente. Trabajando nosotros con organizaciones o con comunidades de base, ¿sí? Tenemos constituida, como yo decía, ya somos un TICA nosotros. No, nadie nos puede venir a decir, che, armen un TICA o cómo se hace un TICA, creo que desde años seguimos siendo un TICA por nuestras costumbres, tradiciones, cultura, la idioma. Hay algunas cosas que hay que recuperar, ¿sí? Pero no creo que sea mucho, digamos, porque tampoco vamos a volver a lo de antes, digamos, en su totalidad. Hay que tomar estas tecnologías también, hay que adaptarse también, pero bueno, hay muchas cosas para hacer en nuestras comunidades, estamos vulnerados nosotros por el Estado, sí, olvidados más que nada por ahí en el campo. Hay gente que sufre realmente, como cuentan por ahí algunos hermanos, algunos lo muestran, y que bueno, es difícil complacer o llegar en la totalidad de los hermanos. Y bueno, estamos trabajando para eso. Espero que algún día se dé, nos encontremos, vuelvan ustedes. Me gustaría que conozcan el territorio, Salinas Grandes, Laguna de Guayatayo, un hermoso lugar. Sí, más aparte que un poco desierto, ¿no? Digamos medio desértico. Sí, más amarillo en invierno, en verano en pocas tolas. ¿Sí? Y bueno, nosotros más nos dedicamos a la ganadería, un poco a la agricultura. Entonces por ahí sería bueno también trabajar con huertas familiares. Creo que hay posibilidades, hay proyectos también para ese, que se pueden trabajar, digamos. Entonces la gente, los hermanos, no bajamos a la ciudad a buscar la verdura, sino tenemos ahí en el campo nuestra verdura, nuestra carne. Y bueno, la comunicación también tendríamos que mejorar un poco. Peleamos a veces nosotros para que llegue luz 220, no se puede, por ahí con los paneles solares, bueno, nos dan vuelta. Así que, pero bueno, la gente vive, digamos, la gente está tranquila, la gente con lo pequeño, con lo poco que recibe es feliz y se siente agradecida. Yo cuando vengan alguien de ahí o Francisco por ahí a la Cone Cochagaste, Tambillo, van a demostrar que están felices, contentos. Y bueno, porque a veces hay comunidades que nunca han recibido nada, digamos. Entonces, con lo poco que llegamos, para ellos es mucho. Y el agradecimiento es enorme, digamos. Y son comunidades que están trabajando ya hace mucho tiempo, se unen, nos juntamos mensualmente en reuniones, tenemos asamblea, tenemos un CPI, que está coordinando constantemente, articulando con las instituciones. Y bueno, sí, tenemos, digamos, nuestra autogobernanza también. Sí, falta algunos talleres, capacitaciones por ahí en cuanto a derecho, estudiar un poco eso para los jóvenes, que también lo estamos preparando ahora. Y bueno, pero todo es, digamos, a pulmón a veces, así que sería buenísimo que por ahí entiendan eso la gente por ahí de afuera, ¿no? Que a veces que la gente se hace a pulmón todo acá en el laburo, en la Puna. Y bueno, agradecer infinitamente a ustedes, a Francisco, un gustazo saludar nuevamente. Así que estaremos en contacto y voy a estar permanentemente conectado con ustedes, digamos, mandando información, aportando lo que pueda. A veces por ahí estamos medio apretados, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Así que saludos y a todos los hermanos que estamos formando esta red, digamos, TICA. Y bueno, esperemos que sigamos con nuestra misión, la lucha, la defensa del territorio y trabajar por nuestra gente. Así es, muchísimas gracias, hermano.
Muchas gracias, Oscar, por los saludos desde Salinas Grandes. Bueno, Fidel, habías querido tomar la palabra y la cediste gentilmente. ¿Estás por ahí? Sí, sí, no, porque me nombraste, por eso, y no podía abrir micrófono porque se me había descargado el celular. Pero bueno, no, muy interesante todo. Bueno, un saludo a todos. Ahí vi también la presencia de Jorge, así que saludarle y bueno, y a todos con mucho Nehuen, digamos, ¿no? Mucha fuerza. Está muy interesante lo que contaba Jorge, toda esta red que se está conformando, me parece que tiene que ver con proyectar la participación, ¿no? Muchas gracias, Fidel. Sí, de eso se trata y están planificando un encuentro presencial, así que después quizás esas serán datos para ir recordando. María Isabel Canaviri, ¿estás con posibilidades de compartir algunas palabras de cierre con nosotros? Después también tenemos la presencia de Francisco López Sastre, del PPD, y José María Musmesi, de Fundación Patagonia Natural. Después vamos a darles la palabra, pero vamos respetando el orden de los oradores y de las oradoras de las comunidades que están presentes acá. María Isabel. Sí, hola, hola, buen día a todos, a todas. Disculpen, también tengo conexiones muy, muy mal, así que bueno. Sí, antes que nada, quiero ser breve también para brindar los espacios. Bueno, la verdad que me llevo de este intercambio muy fortalecedor para conocer las realidades de las demás comunidades, así también la nuestra. He escuchado hoy, por ejemplo, lo que pasa en la comunidad de mapuche de la meseta, que tienen mucha dificultad con el acceso al agua. Por ejemplo, nosotros lo que estamos en mi comunidad, tenemos el agua, pero así también tenemos las dificultades del acceso del camino, ¿no? De llegar a territorio. Y por mi conocimiento estuve viendo de las comunidades mapuche, ellos pueden llegar a su territorio. Y así también las otras comunidades de ayer, que también estuve escuchando, el intercambio, que también tienen problemas con el agua. En fin, he sacado mi conclusión de que todas las comunidades tenemos diferentes realidades, diferentes formas de sus tiempos, de su espacio para trabajar. Tenemos diferentes formas de vida, que en sí todo, al término, es lo mismo. Somos unos pueblos originarios, pero con diferentes necesidades. Bueno, es muy fortalecedor, ha sido bastante, la verdad que agradezco a PPD, a la FAUA, por haber llevado a cabo este intercambio, que fue la realidad de que nos hacía falta en los 18 proyectos, 18 comunidades también, que hoy por hoy estamos acá reunidos. Y bueno, agradecer a Francisco, que bueno, siempre estuvo presente para todos, a Caraí, que también cuando estuvo visitando en territorio, explicando sobre los procesos de los TICA, englobando siempre de que somos nosotros, nuestra fortaleza, nuestra vida. Así que bueno, agradecer también a María Eugenia Combi, a todos los compañeros que acá en lo virtual hemos llegado a conocer, tal vez escuchándonos en voz, pero no en forma presencial, que comparto lo que acaba de reiterar el hermano Oscar, que hace falta esa reunión, ese reencuentro, pero en forma presencial. Bueno, eso sería mi parte, mi palabra. Bueno, acá también esperando la visita de FAUA, que pronto estarán en territorio conociendo. Y bueno, espero algún día poder encontrarlo a todos los hermanos que nos estábamos reuniendo habitualmente mediante el Zoom, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias a todos los que estuvieron presentes, a todas las autoridades que estuvieron desde el inicio, cuando se inició el 9 de agosto el encuentro. Así que la verdad, agradecida con todos. Un saludo a todos los hermanos que están presentes. Muchas gracias, María Isabel. Tenemos algunos saludos también. A ver si los encuentro.
de Susana Pariani. Ya en el cierre vuelvo a felicitar a quienes participaron del proyecto y dar la oportunidad de darle protagonismo a los pueblos originarios. Destaco la diferencia entre conocimientos y costumbres, como también expresó Fidel Colipán. Alba Mascardi, qué gran trabajo. Es emocionante ver la fuerza y el compromiso que existen en estos proyectos. Bueno, también están Amaru y Antu, está Silvia Colipán, están Patricia y Manqui, pero quizás vamos a dar la palabra a Francisco López Astre. ¿Estás ahí, Francisco? ¿Tenés buena conexión? Sí, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes ya a todos y todas. Felicitaciones antes que nada a Paúva, realmente estos encuentros fueron un sueño hecho realidad. De lo que pude participar, estoy muy contento de haber escuchado ese intercambio entre los distintos proyectos, que son comunidades que se van intercambiando experiencias, y eso voy a repetir lo que dije, pero era el sueño que teníamos, que se conozcan más, que intercambien más opiniones, experiencias, también los problemas que tienen, y bueno, en particular desde el programa esperamos que salgan nuevos proyectos, ¿no?, para presentarse en las próximas convocatorias. Agradecer también a todos aquellos que nos saludan, tanto Oscar, Marisabel, pero a todos, muchas gracias. Estamos hoy en un momento de cierre de este encuentro. Si me permiten, yo quiero hacer una pequeña presentación para después darle la palabra a José María Mumesi. Le voy a comentar por qué está invitado. Así que, permiso, espero no aburrirlo con mi presentación. Lo voy a sacar un poco del eje. Y también, antes que nada, mi respeto al pueblo mapuche. Esos proyectos quiero ir a visitarlos, así que aprovecho esta instancia para que vayamos fijando fecha, que quiero ir a visitarlos. Sé que Paúva estuvo hace poco, estoy en contacto, pero quiero ir, así que bueno. Mi saludo, mi respeto y felicitaciones por los avances de los proyectos en Neuquén. Bueno, se ve ahí pantalla completa porque a veces no lo toma. Ahí va, ¿no? Bueno, entonces, cerrando hoy, como ustedes saben, FAUBA organiza este encuentro en el marco de esta iniciativa que el PPD ejecuta con fondos del gobierno alemán. Esta iniciativa, repito, pero es importante saber que desde el año 2015 que estamos trabajando, esta iniciativa tiene socios internacionales, entre ellos el consorcio TICA, pero en el día de hoy, como cierre, creo que es un buen momento para darle un contexto a este encuentro, al trabajo que hace FAUBA, a los proyectos, ¿no? Porque, como decíamos, en el año 2015 empezamos a trabajar y a través de una convocatoria abierta, pública y transparente, Fundación Patagonia Natural gana un proyecto PPD para hacer los primeros pasos de esta iniciativa en Argentina. Cuando digo la iniciativa, es esta iniciativa global que financia el PPD. Hay muchos antecedentes de los TICA que hay que valorar, pero a mí me toca hablar desde el momento que nosotros empezamos a recibir los fondos de esta iniciativa, que básicamente es un contrato entre el gobierno de Alemania y el PPD global. Entonces, lo primero era tratar de implementar una iniciativa que estaba en 26 países en el mundo, en nuestro país. Eso llevaba un tiempo, porque no es lo mismo la iniciativa ICA, como dicen a nivel internacional, nosotros decimos TICA. No era lo mismo aplicar esto en Asia, en África o en América Latina. Inclusive dentro de América Latina hay distintas realidades entre nuestros países, nuestros pueblos. Así que la implementación de esta iniciativa global en Argentina necesitaba una etapa de adaptación. Y esa adaptación es lo que hizo Fundación Patagonia Natural. O sea, con un concepto global que era esta iniciativa de territorios indígenas de conservación, como decimos, territorio de vida, ¿cómo se iba a aplicar en Argentina, ¿no?, en el marco del PPD? Bueno, hicimos un taller de inicio. Me gusta
también este contexto, porque recién hablaba Oscar y anda por ahí en la foto, o sea, estamos hablando que en el año 2016 estuvimos en Salinas, y ya, como bien dijo Oscar, ellos son un TICA, y esto es parte de lo que nosotros siempre decimos, es un autorreconocimiento, o sea, nadie le va a decir usted es un TICA, usted no es un TICA. Pero Salinas es grande, las comunidades que habitan en ese territorio, evidentemente se sienten identificados con este concepto, ¿no? Ya lo decían en el año 2016. Ya ahí hablábamos del enfoque género, otro de los logros también que uno puede ver en estos talleres es el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Como las lideresas están llevando adelante los proyectos, las responsables técnicas también, así que felicitaciones a las mujeres de las comunidades. Pero bueno, como decía, entonces Patagonia Natural toma esto, que fue un gran desafío, y decide, a través del Comité Directivo Nacional y la coordinación del PPD, iniciar esta estrategia de implementación de la iniciativa TICA, que eso es un documento que lo voy a enviar apenas termine la presentación, porque es un elemento fundamental, digamos, un antecedente importante para todo lo que estamos haciendo. Si bien está en la página web nuestra, lo voy a reenviar, porque ese documento se logró luego de mucho trabajo, 2 años estuvo trabajando en Fundación Patagonia Natural. Entre otras cosas, se llevó un concepto de lo que es un TICA, o sea, qué características tiene que tener un territorio para ser considerado TICA, desde el punto de vista conceptual estamos hablando, ¿no? No es que nadie le va a dar un certificado, usted es TICA, usted no es TICA, digamos, eso cada pueblo lo decide. Pero hay una serie de elementos, este concepto fue consensuado. Entonces tiene que haber un área, digamos, un sitio, un área, un territorio natural, o que si está degradado, pero hay ambición de conservar, digamos, tiene que ser un territorio en principio natural, o que se desea restaurar a su estado natural. Tiene que haber una comunidad organizada, ustedes lo son, y tiene que haber esto, ¿no? La voluntad de hacer un desarrollo sostenible sobre ese territorio. Esos son los 3 elementos básicos de este concepto, ¿no? Territorio, comunidad y esta idea de conservación, porque estamos en un programa como el PPD que tiende al desarrollo sostenible, por eso le decimos territorio de vida también, ¿no? Pero volviendo a Fundación Patagonia Natural, hizo esta serie de talleres, también me gusta recordar esto para que veamos el esfuerzo que se hizo todos estos años, cómo se fue consensuando esta iniciativa. Recordemos como un ejemplo, al principio nosotros pensábamos que los TICA tenían que tener título de propiedad de la tierra, las comunidades, por decirle algo. A través de estos talleres ustedes nos hicieron entender que no teníamos que pedir el título, con lo cual hoy ustedes pueden tener proyectos donde no le pedimos el título de propiedad, por ejemplo. Eso fue también un aprendizaje nuestro. Gracias a estos talleres, gracias a que pudimos escuchar la mirada de ustedes, es que llegado el momento pudimos hacer una convocatoria para proyectos con conocimiento previo de lo que ustedes esperaban de nosotros, ¿no? Esos encuentros sirvieron, como digo, tanto para difundir la iniciativa TICA, como para también escucharlos a ustedes y luego llegar a, bueno, al día de hoy, con estos 18 proyectos que están en ese mapa, esos 18 proyectos en ejecución, pero también con estos 16 proyectos que se aprobaron este año, que le van a dar continuidad a muchos de estos proyectos y a otros nuevos, ¿no? Entonces, todo esto, yo tengo que reconocer que en su momento Fundación Patagonia Natural fue fundamental. Por eso quiero darle la palabra a José María Musmesi, que tuvo, la verdad, la etapa más difícil de esta iniciativa, y pudieron sacar adelante. Y bueno, después de mucho tiempo, queríamos agradecerte, José María, y bueno, si querés comentarnos qué recordás de esa época, qué impresión te da haber escuchado hoy. Así que bueno, nada más. Gracias. Hola, buenos días. Saludo a todos, a todos los integrantes de este maravilloso proyecto. En primer lugar, a todas las comunidades que fueron parte de este proceso constructivo tan importante
en segundo lugar a Pancho en persona, por haber tomado esto con tanta profesionalidad y me consta desvelos continuos. La verdad que cuando nos planteamos la posibilidad de presentarnos para la elaboración de esta estrategia, lo hicimos en la convicción de que nuestra organización ha invertido mucho esfuerzo en todo lo que tiene que ver con el involucramiento de las comunidades, la participación pública, la equidad de género. Nos vimos una oportunidad y la verdad que fue un placer trabajar con el equipo del PPD en general, directivo, grupo asesor, con el PNUD, Fundación Patagonia Natural, es un antiguo socio, de hecho somos la primera organización que aplica un JEF, ustedes saben, un Fondo Mundial para el Ambiente, para decirlo en español, la primera ONG mundial que aplica un JEF en la costa patagónica, somos patagónicos, yo les estoy hablando en este momento desde Puerto Madryn, donde trabajamos de manera natural con otras cosas, con biodiversidad, pero siempre hemos trabajado mucho en educación y ambiental y en participación comunitaria. Por eso este convite de PPD nos parecía muy interesante y eso nos permitió trabajar de una manera constructivista, si se quiere, y de lo cual, al ver este cierre que están planteando, nos hace sentir doblemente orgullosos, porque este proceso es como un ovillo. Nosotros tiramos, gracias a Pancho, de ese hilo al principio, y ustedes todos, ahora con la incorporación de FAUBA, están tirando del otro punta, con toda la participación de todos los pueblos, y cerrando este proceso que al final no se cierra nada, es un ladrillo más que queda abierto para la construcción. Eso es lo bueno y lo maravilloso. Igual, Pancho, me voy a tomar la licencia de mencionar a dos personas, de alguna manera homenajearlos en distintos. Uno fue, y lo sabés, fue tu compañero de ruta, el coordinador técnico, que fue el licenciado Guillermo Caile. Hoy no puede estar presente por compromisos académicos, pero los tiene muy guardados en el corazón, de cada uno de esos talleres, esas cosas juntan, adhieren, hacen, amalgaman a las personas, a las diferentes etnias, en fin. Y una persona en particular, en realidad, creo que merece, y sé perfectamente que me van a acompañar las comunidades que la conocieron, que nos ha dejado hace muy poco tiempo, que es la licenciada Sandra Cicilini, una persona que fue también iniciadora, fue técnica de nuestra organización y muchas veces del PNUD y del PPD, y como funcionaria del Banco Mundial tenía en su boca, primero que nada, las comunidades, los pueblos originarios, las áreas protegidas y la conservación. Y así desarrolló toda su vida, como funcionaria, como independiente, como consultora y nada. Es solo una oportunidad que, como sé que muchos tu caso, Jorge Nahuel, la apreciaban y han interactuado con ella, quería no perder esta oportunidad. Por lo demás, no sé, otro agradecimiento, y creo que lo que se planteaba al principio de las metas Aichi, de las tres metas Aichi que rigen este PPD, creo que se han cumplido, pero como dije antes, no está terminado el proceso. Lo más maravilloso es que esto debería continuar y en manos de las personas que saben llevarlo. Gracias PPD, gracias PNUD, gracias Pueblos, por darnos esa oportunidad, por habernos permitido ser parte de este maravilloso proyecto. Gracias Pancho, un gran abrazo. Gracias José María. Gracias José María. Excelente, permite, digamos, reconstruir un poquito la historia sobre el proceso de los TICA y cómo eso sigue desarrollándose, ¿no? Desde esas ideas iniciales, cómo va evolucionando, superando las ideas iniciales y cómo las comunidades traen sus voces, ¿no? A la idea de los territorios de vida, la conservación, de la diversidad, de cómo llevar adelante ese buen vivir en los territorios. Así que, bueno, estamos muy cerca como del final. Si le pediríamos a Manqui o a Silvia también si quieren contribuir, o a Maru, a Antú, que estuvieron participando hoy, si quieren agregar algunas palabras de cierre, y recordar que bueno, todo este material va a estar disponible, han surgido muy buenas ideas también en este cierre sobre quizás videos cortos, narrativas, levantar las diferentes problemáticas, hacer notas, que eso va a ser parte de la producción también del equipo de FAUBA junto con las
con los referentes y las referentes de las comunidades, y poder llevar adelante también esta estrategia de seguir compartiendo juntos. ¿Manqui? ¿Sí? Sí. Ah, Silvia, ahí está, Silvia, bien. Es que me pones a Amalia, sí, Amalia, sí. ¿Viste? Bueno, dale. Yo nada más que por ahí agradecer, me voy a empezar a retirar porque tengo otra reunión más, y que le iba a decir, agradecerle el haberle dado esta participación, y la verdad que escuchando a todos nuestros hermanos de distintas comunidades, hablando como que la problemática, bueno, es todo casi parecida, y por otro lado, bueno, nuestra dificultad que ha traído bastante es el tema de la conectividad, que creo que en todos lados ha pasado lo mismo, por ahí la falta de comunicación y como decía un hermano del norte, de que muchas veces no tenemos esa, ¿cómo se llama? La energía que debe abarcar y para no llegar a tener estos problemas, ¿no? Para podernos conectar, nosotros también estamos con pantalla y muchas veces se nos dificulta la comunicación, así que, pero bueno, todo ha sido un aprendizaje para nosotros, pero bueno, continuando y con la lucha diaria, y bueno, ojalá en algún momento poder encontrarlo personalmente y poder compartir todo estos las cosas buenas y malas, ¿no? Pero bueno, en algún momento se dará. Pero nada, solamente agradecerle, saludarlo, y bueno, pasamos de todo. Cuando se hizo la visita al territorio, Trixie, aprender hasta sacar las cadenas de los autos, fue un tema también. Así que, bueno, nada, y bueno, también decirle que este proyecto ha sido muy fortalecedor y ojalá sigamos teniendo más proyectos porque esto nos ayuda bastante. Así que un abrazo a todos y nos estamos encontrando en cualquier momento seguramente por este medio o no, o personalmente. Abrazo a todos mis Lamén, a los compañeros del proyecto. Peucayal, pues. Peucayal. Abrazo con barro, Silvia. Libertad, ¿querés agregar algunas palabras de cierre? Y después le pedimos quizás a Jorge Nahuel si cierra este lindo encuentro. Bueno, yo algo breve, una pequeña reflexión después de estos 4 días de encuentro y de intercambio. Hoy es el cierre de estos encuentros, pero los proyectos siguen. Hay algunos que son la minoría que terminan a fin de agosto. La mayoría seguimos hasta fin de diciembre. De todas maneras, tenemos toda la intención y toda la fuerza y el convencimiento de que vamos a poder hacer un encuentro presencial, donde obviamente van a ser invitados y a participar todos los proyectos TICA, aunque hayan cerrado en agosto. Esto no va a ser impedimento para juntarnos. Y bueno, y que esto fortalece este conocimiento, el intercambio que ya venimos dando en las reuniones de la red TICA, ¿no? El conocerse, aunque sea a través de este medio, que es casi el que predominó desde el inicio del año pasado. Y yo en esto quiero destacar, porque uno dice, lo hicimos en la pandemia, ¿no? Pero lo hicimos en la pandemia que no teníamos ni idea, que cuando empezó marzo, lo único que veíamos por los medios, y cada día con más intensidad, era número de muertos, número de contagios, o sea, el clima era desolador, era un clima de miedo, era un clima de miedo de salir a las calles, y en esto no bajamos la cabeza, no nos entregamos,
ni desde ya el PPD con Francisco siempre siguiéndonos y apoyándonos y diciendo qué hacemos y nosotros ahí siguiendo y bueno, y vamos por el Zoom y vamos por acá y vamos por allá y armamos los equipos y comunicándonos por WhatsApp, por teléfono, por lo que fuere. Y la fuerza de los territorios, ¿no? O sea, en ese clima tan, tan desolador, porque no podemos olvidarnos que era angustiante, ahora estamos más tranqui, ¿no? Ya estamos vacunados y segunda dosis y demás. Pero el clima era muy fuerte, muy angustiante, y no paramos, ¿no? Pero no paramos porque tuvimos la fuerza de los territorios. O sea, la fuerza fundamental con la que abordamos el proyecto desde la Facultad de Agronomía fue con la fuerza de los territorios de vida. O sea, el conectarnos con ustedes, el sentir que estaban ahí en el territorio, el que estaban haciendo, el que también sentían estos mismos miedos que tenemos en las ciudades, porque también el virus llegó a todas las comunidades, algunas por ahí no podían salir, tenían lugares cerrados, pueblos cerrados, que por ahí no podían ir a comprar, bancos cerrados, y le pusieron el pecho, le pusieron las garras y siguieron, y bueno, y llegamos hasta acá, ¿no? Y en estas presentaciones que se hicieron en cada encuentro, y en, mismo en el pequeño video que hicimos de recorrido, se ve toda esa fuerza, ¿no? Se ve todo ese trabajo en situación de pandemia, que está aflojando, pero que estamos. Así que yo quiero agradecer a las instituciones, a las comunidades, al equipo de FAUBA, que estuvimos fuertes juntos y apoyándonos mutuamente, ¿no? Y llegamos al día de hoy con el momento que están los proyectos y vamos a llegar hasta fin de año y vamos a seguir tejiendo estos territorios en una red, ¿no? Para que esta fuerza que se vio en estos año y medio, y ya pronto llegaremos a fin de este año, culmine en una red, o sea, culmine en un entramado con los hilos de cada proyecto, ¿no? De cada tica, no más proyecto, sino que cada comunidad se pueda ser parte de ese entramado y seguir hacia adelante con fuerza, con más fortalecidos. Así que bueno, yo eso quería destacar, y la participación de las mujeres con una fuerza enorme, de los hombres también, obviamente, que están ahí siempre firme, este conjunto, ¿no?, amalgamados, y de las y los jóvenes, que hoy tuvieron mucha presencia, pero a lo largo de todos los encuentros es hermoso, ¿no? Es muy, muy alentador ver a la juventud junto a los y las mayores trabajando. Así que gracias y bueno, yo me despido. Muchas gracias, Libertad. Sí, grandes desafíos. Sí. Bueno, avisa Francisco. Sí, a Mancay. Para, quiero una cosita. Sí. Un segundito. Francisco avisa que está la estrategia de los ICA que formuló Patagonia Natural. Eso lo podemos distribuir por mail a cada una de las comunidades que lo solicite, y además lo podemos colgar en algún momento también de la página como para que esté como antecedente. Seguramente va a ser muy importante para lo que se viene tejiendo. Bueno, Manqui, decime. Bueno, nosotros queríamos también agradecer, creo que por sobre todo es agradecer todo lo que nos han acompañado en este proceso, que también fue bastante difícil para nosotros, todo lo que hemos vivido, y no hubiéramos salido si no hubiera habido un acompañamiento de ustedes como FAUBA, a Trixie, a todo su equipo, que estuvieron conteniendo todo el tiempo durante todo este proceso. Así que eso queríamos revalorizar, ¿no?, lo importante de su acompañamiento para que nosotros pudiéramos concretar este proyecto. También agradecerle al PNUD, por ahí a Francisco, que hoy ahí la cara visible, agradecer por este acompañamiento desde lo económico, porque tampoco sería posible hoy que nosotros pudiéramos avanzar hacia nuestra proyección de nuestro SCOMEFELEN si no tuviéramos estos aportes, ¿no? Por eso reivindico que es importante este acompañamiento hasta que nosotros podamos tener ya
la posibilidad de autosustentarnos nosotros mismos, ¿no? Pero por ahora vienen y son oportunos para poder ayudarnos a dar ese empujón, ese envión, para que podamos salir adelante. Bueno, como dijimos, es una... Bien, esto ya está entonces, ahí está el segundo. Se te fue la voz, Manqui. Sí, creo que lo que tenemos que poner es... Manqui. Bueno. Manqui, ¿estás con posibilidad de volver a hablar? Sí, se había cortado. ¿Hasta dónde llegué? Disculpe. Hasta que la importancia del aporte económico para llevar adelante, mientras tanto, digamos, puedan lograr una autosustentación y autonomía para la gobernanza de los territorios. Entonces, eso lo haré yo. Sí, claro. Y lo otro que aportaba es que en este nuevo tiempo, como mujeres y jóvenes, nos toca asumir responsabilidades, llevar adelante un poco lo que es los círculos comunitarios, ¿no? De sostener esta, nuestras formas de vivir y desarrollar nuestros territorios, y que no lo podríamos hacer si no fuera por la fuerza de nuestros pichiqueche, que son nuestros niños, niñas, que nos dan esa proyección y nos dicen que, bueno, que todo lo tenemos que hacer por ellos, ¿no? Para dejarles un mejor territorio, para dejarles el conocimiento, para que ellos puedan darle continuidad. Así como pueblo mapuche pensamos, así nos educamos y así trabajamos y nos proyectamos. Todo por siempre por quienes vienen detrás de nosotros. Así que bueno, este es nuestro aporte a todos ellos. Y bueno, agradecerle nuevamente a nuestros lamien también, que acompañan, que siempre están ahí desde las redes, trabajando para que podamos seguir luchando por nuestros derechos como pueblos originarios a nivel nacional, internacional. Se vienen tiempos duros, se vienen nuevos, como nuevas amenazas. Nosotros ya lo veníamos advirtiendo desde hace muchos años como pueblos originarios, pero bueno, hoy creo que la sociedad también se debe concientizar de que no es que nos va a afectar solo a nosotros, nos va a afectar a todos quienes vivimos y habitamos este Hualmapu, ¿no? Así que bueno, estaremos acá atentos cuando podamos nuevamente en la presencialidad reunirnos y poder compartir, ¿no? Y seguir proyectándonos también como redes, porque no podríamos luchar por nuestros territorios si no lo hacemos entre todos, ¿no? Uh-huh. Solos en nuestros territorios no resolveríamos nada. Por lo tanto, es importante que podamos seguir fortaleciendo la red TICA, y que, bueno, qué bueno que los tenemos a ustedes, que también acompañan y nos ayudan a que podamos ordenarnos y seguir fortaleciendo este espacio. Taumangen, nos veamos pronto. Fentrermañún por este espacio, por darnos la oportunidad de compartir todo lo que hemos vivido y cómo se va desarrollando este proyecto en el territorio. Así que Peu Kayal, Fentrermañún Kumpu Lamien, Kumpu Wenei. Pati, le dejo a Pati. Yo nada más agradecer a los compañeros, a los hermanos mapuche, por ser parte también de estos proyectos, ¿no? Creo que nosotros también dependemos de estos pequeños proyectos, estas pequeñas donaciones, porque si no, no hubiéramos tenido nada, ¿no? Pero como dijo mi compañera Amankai, nosotros nada más nos proyectamos para nuestras futuras generaciones que vienen detrás y dejarle un territorio habitable, ¿no? Un territorio libre, un territorio no contaminado, sino un territorio que ellos puedan seguir creciendo sanos, sin contaminación, y que puedan cuidar, como decía la Mien Manqui, puedan cuidar su territorio. Así que nada más, agradecerle por este espacio y por hacernos parte de este encuentro, ¿no? A todos les doy un mucho nehuén,
y que puedan seguir adelante. Peucayal. Peucayal, Manqui y Patricia. Bueno, ya vamos cerrando. Le pedimos a Jorge Nahuel unas últimas palabras y como sugerencia de Mancay podríamos saludar todos con las cámaras prendidas luego en cada una de sus lenguas. Podría ser una linda despedida hasta un nuevo encuentro. ¿Sí? Cerramos con las palabras de Jorge Nahuel. Agradecemos a todos y a todas la presencia, la participación, el compromiso, la profundidad y la fuerza para seguir intercambiando y seguir creciendo en forma conjunta. Bueno, por gracias, Trixie. Palabra y tu cierre. Gracias, Trixie. No, más que cerrar, voy a solamente repetir los... Porque un momento para reconocer por qué se llega a esta instancia no tan importante, donde estamos llevando adelante un proyecto muy importante para los territorios comunitarios, donde estamos todos muy alentados porque vamos a tener una red que nos va a permitir coordinar y aunar esfuerzos. Pero eso que se da hoy, que lo festejamos y lo celebramos en medio de una pandemia tan feroz como la que vivimos, es producto de muchísimos esfuerzos que han hecho otros que nos antecedieron y es justo reconocerlo. Por eso es bueno que acá en la pantalla esté Francisco, que es el que tiene que cargar institucionalmente con toda la responsabilidad de todo el manejo de este proyecto que vino a caer. Un proyecto gestionado por las organizaciones indígenas a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Pero que hacía falta una institución que lo administrara y cargara con todo el peso de semejante responsabilidad, y creo que Francisco es el que le toca poner el hombro para eso y es bueno destacarlo siempre. También es bueno que Francisco se haya acordado de que hubo un proyecto previo a este que fue el que creó las condiciones y las bases para llegar a este momento, y José María Musmessi de alguna manera representa ese trabajo previo que se hizo, así que nuestro reconocimiento también para él y su institución, la Fundación Patagonia Natural. Para nosotros también fue una sorpresa muy agradable conocer a la FAU, al equipo que coordina y conduce Libertad, porque nos encontramos con personas absolutamente comprometidas con esta causa que estamos defendiendo, gente muy responsable, muy laburante, muy de estar sin horario, ¿no? Que es el drama de la virtualidad, que uno cree que domina mejor los tiempos, pero al final la virtualidad lo termina dominando a uno. Y nos han atendido, nos han asesorado, nos han respondido a cualquier hora, a las 11 de la noche, a la hora que fuera, siempre están atentos ahí, dispuestos a brindar su compromiso, y para nosotros es una sorpresa agradable haberlos conocido a ellos conduciendo esta etapa del proyecto. Y creo que todo lo que logremos como resultado va a ser en gran parte por ese compromiso y esa involucración que han puesto. Pudimos conocerla personalmente a Trixie cuando vino al territorio también, con todo lo que eso implica, así que la verdad que un montón de gente linda, valiosa, comprometida, que permite que, por ejemplo, hoy estemos llegando al final de un proceso donde vamos a tener resultados muy importantes. Por supuesto, crear la red, que nos va a ser una herramienta organizativa muy importante para los pueblos indígenas, es un paso muy importante, pero también sostener esa red, conseguir este apoyo porque Argentina es un país territorialmente enorme, inmenso, contiene más de 40 naciones originarias, no es fácil coordinar una tarea entre 40 naciones. Por lo tanto, eso requiere mucha infraestructura, mucha logística, mucha capacidad de tener buena conectividad, y creo que ese va a ser el gran desafío para el movimiento indígena. El proyecto TICA le vino a aportar esa herramienta, esa base, pero sostener esa base, ese espacio que vamos a construir, va a ser un enorme trabajo, y yo creo que en ese sentido el equipo de la FAUBA también ha estado pensando en eso, también nos ha organizado debates para ver cómo construimos un buen sistema de comunicación, de conectividad, cómo vamos creando también un área que piense en el financiamiento de ese proceso que también va a requerir. Si tuviéramos un Estado funcionando plenamente, esas herramientas deberían tenerlo los pueblos, porque el derecho a la participación en la política pública es un derecho reconocido por todo el marco normativo. Y la participación no es solamente que nos inviten a una reunión o que nos inviten a un evento. La participación se garantiza brindándole a los pueblos toda la logística y la infraestructura que tienen que tener para poder participar en serio en la política pública. Lamentablemente, la deuda de la democracia, digo la deuda de la democracia porque no es una deuda de un partido, es la deuda de los gobiernos que se han ido sucediendo sin distinción de ideología, que vienen acumulando deuda con los pueblos indígenas. Llegará un momento en que se tomarán en serio la política con los pueblos indígenas y se darán cuenta que son territorios sumamente valiosos para esto de preservar la biodiversidad y preservar los recursos naturales. Porque los pueblos indígenas hemos demostrado ser los primeros guardianes a la hora de preservar esos territorios.
y se nos responderá a esa altura también, dándonos toda la capacidad para poder coordinar, para poder establecer comunicación, contacto entre los 40, las 40 naciones indígenas, y ya no necesitaremos tanto esfuerzo, ¿no? Pero por ahora apareció el proyecto TICA, apareció el programa de pequeñas donaciones, el programa PNUD, aparecieron fundaciones como la José María Mumbesi, que han facilitado de alguna manera que lleguemos a esta instancia. O sea, no nos sentimos solos en esta lucha, porque hay mucho esfuerzo, muchas capacidades puestas en marcha para que hacernos más fácil un poco la tarea a nosotros. Así que eso es nuestro enorme reconocimiento para todos. Me olvidaba de María Eugenia Combi también, que la pobre es la que tiene que llevar adelante toda la parte burocrática y administrativa, que también es una ardua tarea que a veces se hace en silencio, medio allí atrás, y sin embargo facilita que después estemos todos celebrando estos momentos, ¿no? Así que solamente eso. Así que mucha fuerza, no aflojen, FAUBA, no aflojen, porque están haciendo un trabajo muy valioso, lo necesitamos, y con todas las pilas, con todo el ánimo, como siempre están, y acá estamos nosotros para lo que ustedes requieran. Hasta la próxima. Bravo. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Bueno, damos cierre. Si quieren, cada uno de los que están acá en la sala de Zoom puedan prender la cámara, y no sé si se toma técnicamente la Zoom, el cuadro entero, pero podríamos saludar a cada uno, a todos, a los hermanos y las hermanas en las lenguas originarias. Silvia, Mancay, Campero, Andrés, María Eugenia, muchas gracias por todo el apoyo. Bueno, 1, 2, 3, saludamos. Hasta la próxima. Gracias a Maru, Andu. Auyuete a todos, auyuete Jorge, Barete de Misiones. Toqueyal, Compuche. Toqueyal. Toqueyal, Toqueyal. Toqueyal, Caraí.